Muy buenas tardes, comunidad universitaria, comunidad de la Facultad de Química. El día de ayer, 23 de septiembre, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México celebró el 115º aniversario de su fundación. Y es en este marco en el que se desarrolla este simposio Nuestros Egresados en el Mundo. Nos honran con su presencia el secretario general de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, el director de la facultad, doctor Carlos Amador Bedoya. Hola, buenas tardes. La investigadora de la facultad y coordinadora del simposio, doctora Laura Domínguez Dueña. El presidente del patronato de la facultad, ingeniero Alfonso Salazar Aznar. Saludamos también la presencia y participación de los funcionarios y personas que nos acompañan, exdirectores de la Facultad de Química, representantes de la Fundación UNAM, expresidentes del Patronato de la Facultad de Química, miembros del Patrimonio Universitario, de la Secretaría General de la FAUNAM, del Consejo Universitario, así como el director del Instituto de Química y directores de escuelas y facultades de nuestra máxima casa de estudios, de la Coordinación de Investigación Científica, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Sociedad Química de México, el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos y del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Agradecemos también a las personas que participan en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Bienvenidos todos. En primer lugar, hace uso de la palabra el director de la facultad, doctor Carlos Amador Bedoya. Muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes, compañeros del presidio, muy buenas tardes, directores, miembros de las distintas instituciones, secretario general, muy buenas tardes, bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la presencia de nuestra comunidad, de la Facultad de Química, que como ya se mencionó, estamos iniciando las celebraciones, los eventos conmemorativos de haber cumplido 105 años. Somos una institución para los estándares mexicanos milenaria. Tenemos un montón de tiempo y lo estamos haciendo con mucho gusto, con mucha intención, con mucha fortaleza y muy contentos de tener esta oportunidad. Es el inicio de estos eventos conmemorativos en una situación muy complicada. Nos gustaría, como hemos estado esperando durante 18 meses, nunca estuvimos listos para esperar tanto tiempo, pero nos gustaría estar en un ámbito presencial donde pudiéramos vernos y hacer estos eventos y estas conmemoraciones con la presencia de todos nosotros, con la presencia de todos ustedes y de la mejor manera. Pero pues adaptándonos a las situaciones que hemos tenido que vivir, nos estamos preparando y aprovechamos también la situación para alternar las condiciones y en esta ocasión disfrutar de la presencia de egresados nuestros, de queridos amigos de egresados de nuestra facultad, que están en el extranjero, que están lejos de nosotros y que ahora por esta inconveniencia le damos la vuelta y obtenemos una conveniencia de esta inconveniencia y podemos tenerlos presentes con nosotros, invitarlos a estas a esta conmemoración y que participen de ella. Insisto, es nuestro primer evento conmemorativo. Vamos a hacer más. Los estamos haciendo y los estamos preparando en estas difíciles circunstancias, pero pues iremos viendo cómo los logramos y cómo van a tener sentido y éxito con toda seguridad. Este primero que estamos pensando, que estamos iniciando en esta ocasión, tiene la intención de atender, de llamar a algunos de nuestros egresados destacados, algunos de nuestros egresados que actualmente desarrollan tanto en la academia como en la industria
en el extranjero y en nuestro país su trabajo, el trabajo para el cual la Facultad de Química ayudó a prepararlos, ayudó a volverlos quienes ahora son. Este playa de egresados que vamos a ir presentando, insisto, están tanto en la academia como en la industria y son nuestros egresados. Tenemos varias cosas en este evento conmemorativo. Nos interesa mucho destacar la equidad de género que hemos ido logrando a lo largo del tiempo, que estamos casi cerca de convertir en igualdad. Y entonces vamos a destacar la presencia de algunos pocos varones que han destacado en la química, en el extranjero, en la academia y en la industria, y una gran cantidad de mujeres que están presentes con eso. Hemos volteado a ver a quienes conocemos, a quienes recordamos, a quienes tenemos presentes, los organizadores de esto, pero también nos hemos encontrado con que nuestra comunidad nos ha recordado otras presencias, otras personalidades que cumplen estas ideas que tenemos en este evento y a quienes vamos a invitar también, de tal manera que invitamos a nuestra comunidad que nos recuerden y nos informen de algunos nombres que se nos hayan escapado y estamos en la mejor disposición de incorporarlos, llamarlos, traerlos y brindarle a nuestra comunidad la oportunidad de escuchar su historia, sus avances, su desarrollo y su actual actividad en la que están involucrados ahorita. También nos llama mucho la atención en este evento donde estamos llamando a nuestros egresados que insisto, están ahora en el extranjero. Nos recuerda también que esto en cierto sentido nos sirve como un homenaje póstumo extraoficial para recordar a nuestro gran Mario Molina y comparar su historia, sus experiencias también conocidas con las que nos van a platicar nuestros egresados que han sido invitados a estas reuniones. Nos sirve como un evento que nos permite pues, hacer las dos cosas que queremos hacer. Una, recordar nuestro pasado, sentirnos orgullosos de él, de nuestros logros anteriores, los avances previos, etcétera, pero también nos sirve para conectar con la idea que tenemos de que esto también está volteando hacia el futuro. Está volteando un futuro del que no sabemos mucho, del que tenemos pura incertidumbre, pero del que estamos seguros de que nos va a dar logros y satisfacciones como las que hemos tenido en el pasado. De tal manera que dentro de 105 años, cuando estemos cumpliendo 210, vamos a tener una larga, larga lista de éxitos como los que hemos venido presentando en esta celebración de los 105 años. Así que, sin mucho más que decirles, con cara al futuro, con cara al pasado, con recuerdo de todos los que hemos constituido la comunidad de esta facultad, esa brillante, orgullosa comunidad de esta facultad, quisiera declarar iniciados los eventos de este primer evento conmemorativo, nuestros egresados en el mundo. Con, insisto, muchas esperanzas, muchas ambiciones, y con la esperanza y la ambición de crear con esto el deseo en nuestra comunidad más joven de emular a estos compañeros que han avanzado, se han destacado de esta manera y que nos ayuden a cumplir con nuestras funciones que esperamos serán igualmente exitosas en el futuro. Muchas gracias por la organización. Iniciamos. Muy buenas tardes. Por favor. La presencia de la facultad en el mundo no solo ocurre por la participación de muchos estudiantes que están realizando algún posgrado o alguna estancia en alguna de las universidades del extranjero. También ocurre porque muchos de nuestros egresados están dirigiendo proyectos de investigación de primer orden o bien están al frente de empresas de la industria química. A continuación, hace uso de la palabra la doctora Laura Domínguez Dueñas, coordinadora del simposio. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues entonces hoy estamos celebrando que la Facultad de Química cumple 105 años y además que su patronato cumple 30 años, ¿no? También con nosotros. Y no encontramos mejor forma de celebrar que reencontrándonos con nuestros egresados y darnos cuenta de sus extraordinarios logros. Pienso que con este evento nuestros alumnos pueden darse cuenta que los egresados de nuestra facultad no tienen fronteras. Básicamente, jóvenes, pueden hacer lo que ustedes quieran y pueden llegar a donde sea. Además, nuestros profesores vamos a recordar con un enorme gusto los extraordinarios alcances que tiene nuestra labor. Creo que con todos los infortunios que estamos viviendo, es importante que tanto alumnos como profesores no perdamos de vista nuestras metas, ¿no? Debemos tener bien claro nuestros objetivos y sobre todo no olvidar los sueños, ¿no? ¿Por qué estamos aquí en la facultad? Jóvenes, ¿no? Alumnos, pueden llegar a donde ustedes quieran. Bueno, en esta serie de seminarios vamos a tener invitados, como ya mencionamos, que son egresados de nuestra facultad, que andan en todos lados del mundo, incluido México, ¿no? También vamos a tener algunos exponentes de México que no son muy común encontrarlos en la facultad. Tendremos presentaciones también de egresados que trabajan en la industria química, en la industria farmacéutica, algunos que trabajan en la academia, investigadores, docentes, ¿no? Especialistas en educación, en fin, les prometo que van a estar interesantes. Tratamos de organizar estos seminarios en temas, ¿no? Aunque a veces es difícil por la agenda de nuestros invitados, pero vamos a tener, por ejemplo, la próxima semana presentaciones de químicos que estudian el problema mundial del agua, otros que estudian problemas en alimentos, en materiales, en fin, vamos a tener extraordinarias presentaciones. Después vamos a tener también un montón de egresados que se dedican a la industria farmacéutica, ¿no? Que hoy en día, ¿no? Sabemos que es esencial. Y bueno, pues hoy empezamos con tres extraordinarios ponentes del área de la química teórica y computacional. Empezamos con Rosana. Rosana se graduó de la carrera de química en nuestra facultad en el 2004. Por cierto, somos de la misma generación. Yo creo que el 98% de los cursos estuvimos en el mismo salón. Rosana realizó su tesis de licenciatura bajo la dirección de la doctora Eugenia Corbera, estudiando mecánica de fluidos. Después realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra y también en el área de química teórica. Y después hizo estancias postdoctorales en la Universidad de Nueva York, ¿no? En el laboratorio de Tamara Slick, también trabajó con el doctor Modesto Orozco en Barcelona y con los doctores Dan Frenkel y David Wales en Cambridge, en Inglaterra. Actualmente, Rosana es profesora en la Universidad de Cambridge en los departamentos de genética, química y física. Y bueno, a pesar de ser tan joven, tiene más de 45 artículos de investigación y ha sido galardonada con un montón de premios. Así que, Rosana, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí y estamos listos para escucharte. Muchas gracias. ¿Sí? Nada más, quisiera, antes de darle la palabra a la doctora Rosana Collipardo, hablarles un poco también de algo que mencionaba la doctora Laura Domínguez y es la celebración también por el 30 aniversario de la creación de este patronato, gracias al cual la modernización de los laboratorios y el contar con nuevos equipos ha sido fundamental. Así que quisiera solicitar su atención para que escuchemos unas palabras del presidente del patronato, el ingeniero Alfonso Salazar Aznar. Muchas gracias, Nahum. Buenas tardes a todos. Pues me uno con mucho gusto a las felicitaciones a la facultad. La verdad, creo que la vida de todos nosotros cambió a partir de que ingresamos a la facultad. Le debemos muchísimo, ¿no? Y es este compromiso, este cariño, el que nos hace estar juntos. La verdad es que el patronato muchas veces se ha visto como un grupo de egresados que ayudan a recabar fondos para la facultad, para apoyarla en la excelencia académica. Sin embargo, estamos tratando de ampliar esta visión. No es solamente conseguir fondos, sino es verdaderamente vincularnos. Sí creemos que una función importante del patronato es fungir como este puente, ¿no? Este puente hacia la industria, hacia los egresados y ahora también hacia el extranjero, ¿no? Tenemos
una oportunidad muy importante de fortalecer nuestra vinculación con nuestros compañeros, con todos aquellos egresados exitosos que están dando un buen ejemplo. ¿Y qué mejor momento ahora de celebrar la ciencia, celebrar los logros, que cuando la ciencia está ahorita tan golpeada, tan desprestigiada aquí en México? Creo que es muy importante que demos un buen ejemplo, que pasemos el mensaje, le demos a nuestros alumnos la esperanza, la ilusión, de que se pueden hacer cosas muy interesantes, que la química puede ayudar a resolver los grandes problemas del mundo y que juntos somos más fuertes. Juntos, patronato, egresados, facultad y todos los amigos, podemos ayudar a tener un mundo mejor, una facultad más fuerte y darle más esperanzas, mejores oportunidades a nuestros alumnos. Entonces, quiero incentivar a todos a que sigamos buscando oportunidades de unirnos, oportunidades de trabajar juntos. Ojalá y de estos seminarios logremos esperanzar a varios de nuestros alumnos de seguir el ejemplo de nuestros compañeros y buscar estos vínculos, buscar cómo colaborar, buscar cómo ir más allá de las fronteras, apoyar a la ciencia, apoyar el desarrollo del país. Qué buena falta nos hace, ¿no? Muchas gracias y nuevamente felicidades, Carlos, y Laura por el seminario. Muy bien, pues. Gracias, ingeniero Alfonso. Y para que estos apoyos puedan funcionar, requerimos del apoyo de instancias centrales, de manera muy particular de la Rectoría de la UNAM y de la Fundación UNAM. Y es por ello que solicito ahora su atención para escuchar las palabras del secretario general de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder acompañar a la Facultad de Química y a su patronato en la inauguración de este simposio Nuestros Egresados en el Mundo. Saludo con especial afecto al doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, así como al ingeniero Alfonso Salazar Aznar, presidente del patronato de la Facultad de Química de nuestra universidad. Me parece que es una iniciativa muy importante para dar visibilidad a los egresados de esta facultad tan importante de nuestra universidad, que su comunidad sepa de sus logros, de sus realizaciones, de que los alumnos, los profesores y los propios egresados conozcan la trayectoria de muy distinguidas mujeres y hombres que han pasado por las aulas de esta Facultad de Química. Es también una forma muy importante de conmemorar los 105 años de la fundación de la Facultad de Química. Y es una gran oportunidad también para dar visibilidad al patronato de la facultad, el importante apoyo que representa para poder llevar a cabo muchos de los grandes proyectos que en los últimos años ha podido desarrollar la Facultad de Química. Estoy seguro que será una oportunidad de reencuentro de los egresados, de los alumnos, de los profesores, de los trabajadores. Será una ocasión de valorar las realizaciones de esta gran comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y por eso hago votos por el éxito del seminario. En particular, estoy seguro que vamos a escuchar una muy brillante participación de quienes habrán de participar en esta primera sesión: Rosana Colepardo Guevara, Juan José de Pablo y Alan Aispuro Guzik. Saludo también a la doctora Laura Domínguez Dueñas, que ha hecho una presentación de lo que espera este simposio Nuestros Egresados en el Mundo como una gran actividad que permite reencontrar a esta comunidad, a los egresados, a los alumnos, a los profesores, a sus trabajadores y que sin lugar a dudas refuerza los valores de nuestra universidad y proyecta el desarrollo de sus funciones sustantivas y en particular de la función de docencia, que es la que ha formado a tantos y tan importantes profesionales de la química en nuestro país. Enhorabuena, por mi raza hablará el espíritu. Sirvan estas palabras del secretario general de la UNAM para dejar en uso de la palabra a la doctora Laura Domínguez Dueñas y podamos iniciar ahora sí con las actividades de este simposio Nuestros Egresados
en la UNAM. Adelante, doctora. Gracias, Nahum. Bueno, pues empezamos con Rosana, ¿no? Ya hicimos la presentación de su trayectoria. Entonces, Ros, bienvenida. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Lau. Comparto mi pantalla, ¿no? A ver, ahora pongo los slides un segundito. ¿Ya lo ven? Sí. Mis slides, ¿no? Vale, pues ya voy a empezar. Bueno, muchísimas gracias, Laura y Carlos, por esta invitación. Estoy súper emocionada de estar hoy el día de hoy aquí hablando con ustedes y tener la oportunidad de contarles sobre la investigación que hacemos en mi grupo en la Universidad de Cambridge. Y todo el trabajo del que les voy a hablar está en el área de biofísica computacional. En concreto, estamos tratando de investigar cómo la diversidad química de decenas, incluso miles y millones de moléculas, puede dar lugar dentro de las células a complejidad en biología. Y en concreto, el tipo de ejemplo del que les voy a hablar se refiere a tratar de entender cómo se organiza el DNA dentro de nuestras células y cómo esta organización afecta de alguna manera la forma en la que se expresan nuestros genes. Y este es un tipo de investigación que integra muchas ideas y disciplinas que me gustan mucho, como por ejemplo ideas de física, biología y química, obviamente, y es una de las razones por las que decidí empezar a hacer esta investigación. Antes de empezar, les voy a contar un poquito de mi trayectoria, muy brevemente, que ya Laura contó un poquito. Como aquí les estoy poniendo un mapa que representa de forma gráfica un poquito mi trayectoria, y a primera vista parece como muy estándar, porque hice la licenciatura aquí en la Facultad de Química en la UNAM y también una especialización en supercómputo en la de GESCA, después posgrado en el extranjero, algunos postdocs en el extranjero también, y eventualmente una plaza de profesora en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, la parte que les quería resaltar, que quizás puede ser interesante para algunos de ustedes, es que lo que me hace diferente es que yo vengo de una familia de bajos recursos y tengo primos hermanos que están en situaciones difíciles, por ejemplo, que están en la cárcel o que han sido asesinados de forma violenta por estar relacionados en bandas delictivas. Y la diferencia entre las razones por las que yo acabé en Cambridge y ellos no tuvieron esas oportunidades está relacionada con el acceso que yo tuve a mentores y apoyo desde muy joven. Y mi trayectoria es un ejemplo de esta idea que tener apoyo suficiente puede ser transformador en tu trayectoria académica y te puede ayudar bastante a sobrellevar o saber cómo navegar las barreras que puedes encontrar hasta ahora, barreras de muchos tipos para tener una carrera científica. En la facultad encontré mis primeros mentores, como Laura mencionó, Eugenia Corbera y también Carlos Amador, que me ayudaban a desarrollar estrategias para tratar de entender cómo poder sobrepasar los obstáculos que me estaba encontrando, y también apoyo económico en forma de becas. Entonces fui de beca en beca hasta que por fin encontré mi plaza de profesora. Y lo que les quiero tratar de transmitir con este mensaje es que si pueden, encuentren un mentor que les pueda ayudar a tratar de diseñar estrategias para sobrepasar estos obstáculos que se pueden encontrar. Y también algo creo que es interesante es que tener un perfil diferente como el que yo tengo puede ser también muy útil cuando tratas de resolver problemas científicos, porque hay áreas de ciencia como el área en la que yo trabajo que están en la frontera de muchas disciplinas. Y entonces se benefician de perfiles como el mío, de donde tú estás acostumbrado a no sentirte intimidado por estar en medio, quizás en la frontera de muchas ideas y que no estás necesariamente encajando, que
te puedes atrever a hacer cosas diferentes. Entonces, un mensaje rápido es, si pueden, encuéntrense un mentor, y si pueden, aprovechen el ángulo diferente que puedan tener de su perfil. Bueno, pues ahora sí, ya voy a empezar rápidamente con nuestra investigación. Uno de los problemas de investigación en los que estamos más interesados en mi grupo es tratar de entender cómo se organiza el genoma dentro de nuestras células, y para eso desarrollamos métodos nuevos computacionales y teóricos. Este es un campo de la investigación que ha adquirido muchísima atención, y es por diferentes razones. Una razón es que la secuenciación del DNA es ahora súper eficiente, a tal punto que esta técnica se ha convertido en una herramienta que se puede utilizar de manera rutinaria. Es rápida y barata. Entonces, esto ha ayudado a que el reto científico se haya movido de secuenciar el genoma, de leer las bases, a tratar de entender más bien cómo se lee esta información, cómo las células interpretan la investigación y hacen la información, perdón, y hacen algo con esa información. Sin embargo, resolver este problema es súper, súper difícil por varias razones. Una de las razones que estoy tratando de ilustrar con esta imagen aquí es que nuestro DNA es enorme. Si tú sacas el DNA de cada una de tus células, te vas a dar cuenta que son más o menos 2 metros de longitud. Y estos 2 metros de DNA dentro de cada una de nuestras células se tienen que compactar de manera dramática para poder caber dentro de las células, que son varios órdenes de magnitud más pequeñitas que estos 2 metros. Y el segundo problema es que este proceso de condensación es súper complejo. Y para ponérselos más en contexto y algo que puedan entender muy rápidamente, este problema de condensación lo pueden equiparar más o menos a una idea de tomar un cabello súper delgadito y tratarlo de estirar, pero imagínense que el cabello son 20 kilómetros de largo, no un cabello corto, y luego tratar de condensarlo de tal manera que pueda caber dentro de una pelota de golf, 20 kilómetros de cabello en una pelota de golf. Y el problema al que se enfrentan nuestras células es leer o buscar un trocito de ese cabello de manera eficiente mientras el cabello siga estando empaquetado dentro de la pelota de golf. Entonces ya se pueden imaginar qué tan difícil es este problema. Y además de eso, de que tienes que súper comprimir un polímero gigante, el otro problema es que este proceso de compactación varía dentro de los diferentes tipos de células y está relacionado con cómo las células adquieren su identidad. Por ejemplo, de la misma manera que tú agarrarías una hoja de papel y la puedes doblar de diferentes formas, por ejemplo, para obtener un pajarito, como puse aquí, o un barco. Este problema de compactación diferente sería algo parecido. Podría ser de una manera que compactas tu DNA, está relacionado con que una célula se vuelva una célula de corazón, por ejemplo, que late. Y otra forma de empaquetar la misma información genética, exactamente la misma información, pero de manera diferente, daría lugar en vez de un corazón a células, por ejemplo, de cerebro. ¿Qué piensan? Ahora, en nuestro grupo lo que estamos tratando de entender es cómo emergen estas diferentes formas de organizar el DNA a partir de la identidad química de todas las moléculas que componen al genoma. Y cómo está organizada cómo esta organización está relacionada con mecanismos biofísicos y moleculares de interacción de todas estas moléculas que componen el genoma. Y para darles un poquito más de contexto de qué va el problema, les voy a explicar un poco a nivel molecular cómo está organizado el genoma o qué se sabe hasta el momento. Una de las cosas que se sabe es que este genoma compactado se llama cromatina, y si nosotros tuviéramos herramientas, por ejemplo, de microscopía, para acercarnos de manera muy precisa a la cromatina, veríamos
que el DNA del que les conté, estos 2 metros de DNA, no está libre en nuestras células, siempre está organizado alrededor de proteínas que se llaman histonas. Esto pasa por diferentes razones, pero una razón como muy fácil de entender es que el DNA es un polímero altamente cargado negativamente. Entonces, ustedes pueden pensar que si tratan de compactar un polímero que está lleno de cargas negativas, va a ser muy, muy, muy difícil conseguirlo en condiciones fisiológicas de sal. Entonces, las proteínas tienen cargas parciales positivas y ayudan a empezar a organizar el DNA. Entonces, les voy a presentar estas partículas que van a ser importantes a lo largo de mi charla, que se llaman nucleosomas, que son estos discos que les estoy poniendo aquí, que básicamente es un octámero de proteínas, varias proteínas, y el DNA enredado alrededor de este octámero de proteínas. Se llaman nucleosomas y tienen una característica muy importante, que son que tienen estas regiones de proteína intrínsecamente desordenadas, proteínas que no tienen una estructura secundaria estable y que son muy flexibles, tienen carga positiva, se extienden desde el nucleosoma hacia afuera y ayudan a estos nucleosomas a actuar como un pegamento inteligente, porque pueden contactar regiones distantes del DNA, de la cromatina, pueden reclutar proteínas, hay una diversidad de proteínas alrededor de este sistema enorme, y pueden reclutar de forma selectiva ciertas proteínas y pueden empezar a mediar esta organización, esta compactación y organización selectiva. Bueno, les voy a contar la siguiente punto importante, y es que aquí es donde viene la química. Y es que encima del DNA y de estas histonas y de los nucleosomas hay una capa adicional de información química que tiene el nombre del epigenoma. Tiene este nombre muy famoso, a lo mejor lo habrán escuchado en artículos de divulgación científica o en sus cursos de bioquímica. Básicamente, el epigenoma es un conjunto de modificaciones químicas que pueden actuar tanto en el DNA como en estas histonas, principalmente en las regiones intrínsecamente desordenadas de las histonas, y también proteínas que se reclutan a estas modificaciones. Todo esto está categorizado dentro del término epigenoma. Y el punto importante aquí es que estas marcas químicas, esta complejidad química, no está distribuida de forma homogénea a lo largo de todo nuestro genoma. Este es como el truco. Muchas de estas marcas químicas forman dominios específicos donde hay un enriquecimiento de ciertas marcas químicas y otras están, no están presentes. Entonces, ciertas combinaciones dan lugar a regiones del genoma donde los genes están activos, los genes que están expresando, y ciertas combinaciones dan lugar a regiones del genoma donde los genes están inactivos, están apagados. Y esto nos ayuda a empezar a entender por qué la misma información genética se puede estar interpretando de manera diferente en unas células y en otras, a partir de cambios en este epigenoma que originan estas regiones activas e inactivas en diferentes genes. Bueno, la pregunta clave que nosotros estamos tratando de entender es por qué o cómo estas modificaciones químicas dan lugar a estas regiones funcionales del genoma desde un punto de vista biofísico y mecanístico. El problema a la fecha es que, como les contaba, estas nucleosomas, los building blocks, no sé cómo se llaman, las partículas que forman la organización del genoma, tienen un diámetro de 10 nanómetros. Y eso cae dentro de la zona oscura de los métodos estándares de microscopía. Y esto es hace que el problema sea difícil de resolver y que se haya podido resolver la organización del genoma principalmente en 2 dominios. Uno es la región en donde estamos viendo sistemas de muy alta resolución. Podemos ver a los sistemas con resolución casi atomística o atomística, pero son sistemas súper pequeñitos, son fragmentos del genoma que son tan pequeños que no nos dicen nada acerca de la función biológica, por ejemplo, unos cuantos nucleosomas o proteínas o trozos del DNA.
Y el otro límite es el límite de sistemas que son suficientemente grandes, más grandes que el tamaño de los genes y que por lo tanto son, nos ayudarían a entender cómo se originan estas diferentes regiones funcionales, pero con muy baja resolución. Y la química de las que les estaba contando, de cómo estas moléculas del epigenoma dan origen a regiones funcionales distintas, cae justo aquí, en esta región que no pueden alcanzar los métodos experimentales de momento. Hay métodos experimentales que ahorita están avanzando enormemente, como algunos de los que les estoy poniendo aquí, y se están aproximando a la frontera esta de la región que no podemos ver. Pero todos estos métodos dependen en estar apareados con métodos computacionales que pueden interpretar las estructuras que pueden ser consistentes con los datos experimentales. Eso quiere decir que todos estos métodos sufren de no interpretar los datos de manera adecuada si los métodos computacionales tienen problemas intrínsecos. Y es en este problema en el que estamos tratando de contribuir, lo que hacemos es tratar de desarrollar métodos multiescala para complementar los avances experimentales. Y multiescala significa que integramos descripciones de las moléculas que hacen al genoma a diferentes resoluciones. Desde resoluciones muy finas, atomísticas, en donde resolvemos todos los átomos en nuestros modelos, por ejemplo, en proteínas, en nucleosomas, en DNA, y que nos ayudan a entender de manera muy clara cómo el ambiente local, cambios químicos en el ambiente local de estos sistemas modulan, por ejemplo, las interacciones entre diferentes especies. Tenemos después integrados modelos coarse grain, que son modelos en donde muchas partículas están ahora aproximadas solo por una esfera o por un elipsoide o por algún tipo de representación. Entonces, disminuimos el número de grados de libertad que necesitamos tratar en el sistema, perdemos algo de fineza en la descripción, pero aún así seguimos capturando la identidad química de las diferentes especies. Y con estos modelos que son coarse grain y son químicamente específicos, podemos empezar a entender cómo se transfieren o cómo se pueden traducir estas diferentes modulaciones de las interacciones químicas en la organización del genoma a mesoescala. Y luego también usamos lo que se llaman modelos mínimos porque estamos interesados en entender esta organización del genoma en escalas funcionales. Y para llegar a esas escalas necesitamos reducir aún más los grados de libertad que estamos considerando. Entonces, en estos modelos mínimos, estamos ahora considerando solo unas cuantas partículas por nucleosoma, por ejemplo. Lo importante es que todas nuestras escalas están integradas, entonces las descripciones que vemos aún con los modelos mínimos son consistentes con lo que vemos a resoluciones más altas. Un ejemplo que les voy a contar de manera muy rápida es algo que hicimos por primera vez en el año 2015, donde demostramos que este tipo de metodología multiscala es efectiva para empezar a entender cómo se organiza el genoma. Y lo que hicimos es tratar de explicar por qué una región del genoma se descompacta cuando hay una modificación química en particular que es muy famosa en este campo. Es una de las pocas que genera que se descompacta el genoma de manera muy dramática. Y lo que hicimos fue combinar estos diferentes niveles de resolución y observamos que esta modificación química genera un efecto no trivial, que es no solo reducir la carga de una región de las proteínas dentro de los nucleosomas, sino también rigidificar estas regiones de proteína y estas regiones intrínsecamente desordenadas, y entonces evitar que los nucleosomas puedan tener estos brazos que los ayudan a contactar regiones distantes y limitan su habilidad de poderse enganchar a otras cosas en términos muy simples.
Lo interesante de este descubrimiento es más bien comprobar que los modelos multiescala se pueden utilizar para obtener mecanismos moleculares de cómo se regula la estructura del genoma. Pero más recientemente lo que hemos estado haciendo es hacer estos modelos tratándolos de empujar a ser cada vez más realistas en términos de cómo se comporta el genoma dentro de las células. Y una cosa en la que nos hemos enfocado, que es muy interesante, es que estos nucleosomas que les presenté al principio, estos discos que ayudan a organizar el genoma, son partículas muy flexibles. Y esto es algo que se había ignorado en el campo por muchísimos años hasta ahora. Y es importante porque estas partículas no son discos rígidos, pero están constantemente deformándose. Y esto desde el punto de vista modelado es difícil de capturar, pero lo conseguimos hacer. Y pudimos desarrollar un modelo que puede describir esta flexibilidad de los nucleosomas y que está en acuerdo con experimentos de manera cuantitativa. Y una vez que desarrollamos este modelo, empezamos a investigar cuáles son las implicaciones de este tipo de flexibilidad de los nucleosomas que es intrínseca a ellos y que está presente en el genoma en su organización, que hasta ahora, como les había contado, se había ignorado. Y una de las cosas más interesantes que observamos es que cuando consideramos la flexibilidad de los nucleosomas que había sido ignorada, recuperamos estructuras muy flexibles, como en el video que les estoy mostrando ahora de la cromatina. Esta es una región chiquita de la cromatina, pero en la que pueden ver en el video que el sistema no está formando solo una fibra rígida, que es lo que se obtiene cuando estos breathing motions, flexibilidad del nucleosoma, se limitan en algunos ciertos contextos experimentales. Entonces obtenemos fibras muy, muy flexibles que están de acuerdo con la perspectiva moderna de que el genoma en verdad no está caracterizado por una estructura rígida y fija, pero más bien por un ensamble conformacional polimórfico donde está interconvirtiéndose entre muchas estructuras. Y no les voy a dar más detalles acerca de esta estructura, pero les voy a contar un poquito más de las implicaciones y su relación con lo del campo de phase separation antes de terminar. Lo interesante de este descubrimiento es que hemos demostrado que la cromatina puede estar a la misma vez muy, muy condensada, pero organizada de forma estocástica. Y esto implica que no necesitas tener una organización rígida y ordenada de la cromatina como se había postulado hasta ahora para controlar la accesibilidad del genoma. O sea, tener una región condensada no significa que el DNA dentro de esa región es inaccesible, pero puede ser accesible para las enzimas y aún así estar condensado. Y entonces esto sugiere que la organización del genoma dentro de las células quizás debe de explicarse de una manera distinta que simplemente la idea de condensación significa inaccesibilidad y estar de una manera más no compacta significa estar expuesto y activo. Y esto fue lo que nos atrajo a empezar a investigar estas ideas de separación de fase. Y les voy a contar un poquito más de cómo se debe de pensar sobre el genoma aquí. Y es algo que yo creo que es súper interesante. Y es la idea que dentro del núcleo celular, el núcleo de las células, es un sistema que está altamente organizado. Tiene una organización muy fina, pero no tiene ninguna membrana dentro. Tiene muchas regiones funcionales, como las que les contaba, y territorios y una organización muy fina, pero no tiene ningún tipo de barrera física, excepto el DNA, que está organizado de diferentes formas, y una diversidad, una mezcla multicomponente de muchísimas proteínas y otras especies.
Bueno, pues la idea más moderna es que esta organización tan fina del genoma quizás se puede explicar a través de la fisicoquímica de separación de fases. La idea, en términos muy simples, es que algunas de estas proteínas en las que rodean al genoma, que como he puesto aquí en esta caricatura, son multivalentes, lo que quiere decir que pueden establecer interacciones no solo con una otra proteína, pero con tres o algo así, más de tres a la vez, simultáneamente, y también con la cromatina, con el DNA. Y arriba de cierta concentración, estas interacciones son suficientes para compensar por el costo entrópico de separar de fases, y el sistema puede formar un líquido condensado en coexistencia con un líquido diluido. El líquido condensado con una concentración alta de las proteínas. No es un líquido puro en coexistencia con otro líquido puro, sino son soluciones con diferentes composiciones químicas. Y esto también ocurre fuera del núcleo celular. Es un mecanismo que ahorita se está demostrando que es bastante general y ayuda a explicar la compartimentalización de la célula en general. Y más o menos se puede entender análogamente a la separación de gotitas de aceite en aguas. Lo que tendríamos dentro del genoma sería, por ejemplo, una gota donde tendrías una concentración específica de ciertas proteínas muy altas y quizás aquí una región de cromatina dentro, donde quieres que esa región, o bueno, la célula está controlando que esa región del DNA esté en contacto con ciertas enzimas que son necesarias para algunas reacciones químicas específicas que controlan activación o represión de ese gen en específico, o otras cosas como reparación o cualquier función que sea necesaria. Y este tipo de mecanismo en los últimos 3 años se ha demostrado que tiene múltiples roles en la expresión genética y que abarcan todos los espectros, desde silenciar genes hasta activarlos en una cosa que se llama transcription factories, como no sé cómo se diga en español, pero fábricas de activación de genes. Bueno, y la parte final que les voy a contar es que en nuestro trabajo hemos diseñado métodos para poder entender cómo están organizadas las moléculas dentro de estas regiones de fase condensada que contienen al genoma. Y hemos empezado con tratar de entender la observación de que la cromatina por sí sola no necesariamente en contacto con otras proteínas, pero solo los polímeros de cromatina por sí solos, experimentalmente se demostraron que también pueden exhibir separación de fase líquido-líquido. Y esto ha causado mucho interés porque hay muchos posibles mecanismos biológicos que pueden estar asociados con este fenómeno. Por ejemplo, uno que es muy evidente es que tú puedes acceder a una de estas gotas y que el genoma esté inmerso en una gota te podría ayudar o podría ayudar a la célula a que puedas buscar una región específica del genoma mucho más fácil que si estuviera solo empaquetado como en una fibra donde los nucleosomas están interactuando en estados de long-lived que comparados que si esto está dentro del líquido. Bueno, y la parte que es consistente con lo que nosotros estamos haciendo es que este tipo de comportamiento de los nucleosomas dentro de un líquido también es consistente con la organización irregular que emerge a partir, por ejemplo, de la flexibilidad de los nucleosomas. Entonces, por eso diseñamos este tipo de modelos para probar cuál es el impacto de la flexibilidad intrínseca de los nucleosomas en la separación de fase de la cromatina. Y con este tipo de modelos podemos reproducir primero la separación de fase de la cromatina. Este video que están viendo aquí es como si tomaras una de estas minigotas que les enseñé de aceite en agua y las la cortaras por en medio y la estuvieras viendo desde ahí. Aquí lo que pueden ver es que
observamos la separación de fase y que estas regiones son bastante dinámicas, intercambian especies con el líquido diluido con el que están en coexistencia. Bueno, en general el estudio de estas transiciones de fase implica construir diagramas de fase, que es lo último que les voy a presentar, que nos ayudan a delimitar las regiones o la combinación de parámetros, cualquiera de los parámetros de interés dentro de los cuales el sistema puede exhibir separación de fases o formar un líquido homogéneo. Y esto está dado por esta curva de coexistencia. La región debajo de la curva de coexistencia es toda la combinación de parámetros donde se observa separación de fases y en la región de afuera es donde el sistema no va a separar de fase. Ok, esto solo se los presenté para enseñarles los resultados. Bueno, esta es la validación, me la voy a saltar porque ya me estoy quedando sin tiempo. Ok, lo que observamos es nosotros calculamos estos diagramas de fase para la cromatina cuando los nucleosomas son súper flexibles y pueden tener estos movimientos intrínsecos, y en un caso control donde forzamos a los nucleosomas a que no tengan estos movimientos. Y lo que vemos es, este es el caso, la curva azul es cuando los nucleosomas están en el caso control, donde no pueden deformarse, y el caso rojo es donde sí tienen estos movimientos intrínsecos, y vemos que estos movimientos promueven la separación de fase. Finalmente, otra de las cosas que hacemos en mi grupo es usar los modelos mínimos para evaluar estos problemas desde un punto de vista de física de la materia condensada. Y lo que podemos hacer es investigar por qué estos movimientos aumentan o promueven la separación de fase de la cromatina siendo estos modelos mínimos. Y probamos diferentes parámetros que podíamos medir, y una de las cosas que medimos es el número de interacciones que forman las fibras de cromatina por unidad de volumen, la densidad de conexiones dentro de la red del líquido condensado en el que están. Y observamos que la razón por la que promueven la separación de fase estos nucleosomas deformados es porque aumentan muchísimo la densidad de conexiones dentro de el líquido más denso. Ok, ahora sí ya voy a terminar. En resumen, lo que les traté de contar hoy es cómo los modelos multiescala nos pueden ayudar a complementar experimentos y también a ligar efectos sutiles y diversidad química, efectos sutiles, por ejemplo, como esta deformaciones naturales de los nucleosomas, a la organización a gran escala de la cromatina, nos ayudan a capturar parte de la complejidad del genoma dentro de las células y entender cómo la físico-química de los sistemas da lugar a complejidad, y también descubrir algunos factores biofísicos y moleculares que determinan cómo se organiza el genoma. Bueno, ya para terminar, solo voy a agradecer a mis estudiantes y postdocs por todo el trabajo que han hecho, a nuestra funding y a nuestros colaboradores, y estaría encantada de contestar las preguntas que tengan, si hay tiempo, no sé. Gracias. Sí, hay tiempo. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar con una pregunta, que esta va para mis alumnos de simulación, que hoy empezamos a armar un programa para hacer simulación de un gas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le haces, a grandes rasgos, para parametrizar las interacciones en cada una de las escalas de tus modelos? Sí, es muy buena pregunta y no hay una respuesta fácil de dar. Los sistemas que estamos tratando de entender son, como vieron,
gigantes. Y entonces, en este tipo de sistemas coarse grain que estamos desarrollando, hay muchísimas aproximaciones que estamos haciendo para poder tratar estos sistemas de manera eficiente. Y por lo mismo, muchas de estas aproximaciones que estamos haciendo se hacen basándonos en qué pregunta estamos interesados en resolver. Tienen que ser aproximaciones que sean adecuadas para el tipo de pregunta que vamos a resolver. Entonces, dependiendo de eso, puede ser que utilicemos un esquema para parametrizar otro. Por ejemplo, en el caso del problema de los nucleosomas, del breeding nucleosomes, lo que hicimos fue combinar diferentes cosas. Combinamos datos bioinformáticos que nos dicen la frecuencia con la que interactúan diferentes tipos de aminoácidos. Por ejemplo, qué tan frecuentes son las interacciones arginina, tirosina, qué tan frecuentes son tirosina, tirosina. Y eso lo usamos para fijar nuestra escala de energía en el modelo y dar un orden relativo a la frecuencia de interacciones de los diferentes aminoácidos. Para el DNA, las interacciones con las proteínas, como no tenemos datos suficientes bioinformáticos que podrían ser muy útiles, lo que hacemos es hacer simulaciones atomísticas y calcular funciones de radiales de distribución para que se refieren a que son dependientes de la secuencia de diferentes proteínas, de DNA en contacto con diferentes proteínas, y entonces tratamos de encontrar parámetros que reproducen esto que estamos calculando para la interacción proteína-DNA. Y para otras cosas que son cruciales, una de las cosas que no describí en detalle, pero que son cruciales para el éxito de nuestros modelos, es capturar de manera adecuada las propiedades mecánicas del DNA, porque el DNA es una molécula bastante rígida en términos de bending y de torsión, y capturar este movimiento es crucial para recuperar la organización de un nucleosoma respecto a otro y luego de la escala de la gran organización a gran escala de la cromatina. Para eso, lo que hemos utilizado son muchísimas simulaciones holatoms de diferentes secuencias de DNA y luego analizamos diferentes propiedades. Por ejemplo, fijamos planos rígidos en las diferentes base pairs del DNA y vemos las distribuciones de desplazamiento entre los base pairs y los ángulos, tres ángulos diferentes entre estos base pairs. Entonces, hay diferentes estrategias para los diferentes modelos, pero la idea es combinar información desde de más alta resolución a menos resolución, y también usamos mucha información experimental para validar y guiar los modelos, por lo mismo que les mencioné. Como hay tantas aproximaciones, la única forma de estar seguros que los modelos están dando algo realista es validarlos con experimentos. Claro, muy bien, muchas gracias, Ros. Sigo con la siguiente pregunta. Dice Díaz de León Plus, ¿el estado líquido es por moléculas de agua o moléculas de hidrocarburos asociadas a las regiones proteicas de histonas desarregladas? Hay dos como ideas aquí. Una es la organización de la cromatina o del genoma se llama liquid-like o líquida porque es una forma estructuras que carecen de translacional, long range translational order, perdón, no me acuerdo bien cómo se dice, pero como de orden a gran escala. Esas son las fibras solas. La otra idea de las que les hablé, que también va de organización en líquido, ahí los líquidos son un líquido condensado que contiene una concentración muy alta de proteínas, de histonas, de DNA,
o proteínas y RNA también puede tener, dependiendo de dónde están estos líquidos, y agua también. La concentración de agua dentro y fuera es algo que no se sabe muy bien. Hay estudios que dicen que es más o menos la misma cantidad dentro y fuera, pero eso es algo que no se sabe muy bien, pero sí hay agua dentro y hay fuera. Y la razón por la que se forman estos líquidos es porque las proteínas o alguna molécula que está actuando como el scaffold del sistema puede formar muchas interacciones como nodos en una red, interacciones múltiples con otras moléculas, de tal manera que forma una red que podrías encontrar en cualquier otro líquido. O sea, en vez de ser una red formada por moléculas de agua, sería una red formada por estas proteínas. Muy bien, gracias, Ros. Otra pregunta de Fernando Martínez. ¿Cómo empezar o qué habilidades informáticas son las más demandadas actualmente en química? Y si puedes, cuéntanos tu camino en la computación y su uso en química. Sí, todo lo que hace, a lo mejor mi charla se las presenté muy biológica porque estaba tratando de contarles la idea más que los detalles de lo que hacemos, pero técnicamente todo lo que hacemos es supercómputo. Los problemas de los que les hablé, ya no me dio tiempo de contarles, pero son difíciles de modelar y difíciles de samplear, muy difíciles porque son sistemas muy grandes, sistemas muy cargados y el energy landscape que los caracteriza es como tiene muchos mínimos que están compitiendo, entonces los sistemas se quedan atrapados en estados metastables muy fácilmente. Entonces, yo creo que para tratar este tipo de sistemas lo que te hace falta definitivamente es saber muy bien mecánica estadística más que otras cosas, físico-química también, y bioinformática no, para lo que hacemos nosotros no hace mucha falta, es más como la formación tradicional de química teórica. Necesitas entender muy bien cómo están formadas las proteínas, pero también esas son habilidades químicas, como qué grupos funcionales de las proteínas son importantes para interacciones moleculares, qué más necesitarías entender. En términos computacionales, quizás lo que conviene más es entender cómo poder diseñar algoritmos para explorar de manera eficiente el espacio fase de las biomoléculas y saber programar. Y ¿en qué programas, Ros? Ahora yo ya casi no programo, pero mis estudiantes programan en C++ para los códigos y para todo el análisis en Python. Ok, muy bien. Y todo lo que hacemos es en supercomputadoras. Nada de lo que hacemos se puede hacer en una computadora normal. Muy bien. El doctor Jorge Vázquez pregunta, ¿alguna modificación epigenética define mejor o influye más en la separación de fases o es estocástico? Sí, esa es una pregunta súper buena. La respuesta corta es no se sabe, pero hay muchas hipótesis. Hay experimentos en donde se ha estudiado, por ejemplo, acetilación de las histonas y se ha visto que la acetilación por sí misma inhibe la separación de fase de la cromatina y eso es fácil de entender y es porque la acetilación inhibe las interacciones entre nucleosomas. Pero es muy probable que haya otras modificaciones que promuevan la separación de fase y eso es, por ejemplo, hay casos donde hay metilación de la histona H3 que se sabe que reclutan a una proteína muy famosa en separación de fases del genoma que es la HP1, que promueve la separación de fase. Entonces, sí, las modificaciones epigenéticas sí, eso también ya no me dio tiempo de contarlos, pero la idea es que estos dominios activos e inactivos de los que les conté al principio, que tienen diferentes patrones o composiciones de marcas epigenéticas, darían origen, la hipótesis es que dan origen a diferentes líquidos condensados con diferentes composiciones químicas.
Ok. Y una última pregunta, Ros. Preguntan, ¿qué posibilidades tendrías de recibir alumnos de la facultad para llevar a cabo una estancia de investigación? Sí, me encantaría, escríbanme. Siempre, todos los años reclutamos gente y hay becas para estudiantes internacionales. Hay bastantes becas en Cambridge, lo único es los estudiantes tienen que ser buenos, como hay muchísimos estudiantes buenos en la UNAM, pero hay muchos mexicanos aquí en Cambridge también. Y para estancias también tenemos posibilidades, escríbanme y ya hablamos. Muy bien, muchas gracias, Ros. Ya voy a... sí, mi pantalla. Ya está. Ah, ya la dejé de compartir, ya. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ros. Gracias, Lau. Muchísimas gracias. Gracias. Va. Pues seguimos entonces con el ciclo de charlas, ¿no? Ahora les quiero presentar a Juan José de Pablo, quien se graduó en la carrera de Ingeniería Química de nuestra facultad, ¿no? En 1985 realizó su tesis de licenciatura bajo la dirección del doctor Enrique Basúa, con quien estuvo estudiando intercambiadores de calor, ¿no? Después, Juan realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley, en el laboratorio de John Braunsmith, y también ahí estuvo haciendo ingeniería química, y después realizó estancia postdoctoral en la Universidad Politécnica Federal de Suiza en Zúrich. Actualmente, Juan es profesor de ingeniería molecular en la Universidad de Chicago y trabaja haciendo modelado molecular, estudia polímeros, cristales líquidos, DNA y proteínas. Juan tiene una gran cantidad de premios, más de 20 patentes, y es autor o coautor de más de 1,000 artículos de investigación. Y sobre todo, es un gran amigo de la facultad, ¿no? Ha dado un montón de pláticas en la facultad y pues es un gran amigo, ¿no? Entonces, Juan, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Laura. Déjame compartir mi pantalla. Ok, ¿lo pueden ver? Sí. Perfecto. Entonces, bien, estaba pensando en qué tópico abordar para esta charla viernes por la tarde, un poco pesado ya. Entonces, escogí una plática hablando de aplicación de métodos de inteligencia artificial para diseño de materiales. Y lo escogí porque hay unas películas muy bonitas para mantenernos entretenidos y hay unos resultados bastante poco usuales que a lo mejor los invitan a pensar de manera distinta. Bien, este trabajo está financiado por estas agencias que están aquí. Y en realidad lo importante aquí es los estudiantes que han hecho el trabajo este, Jan Chin, que ahora ya se graduó y es profesor en Stanford, Jos Lekio, que también se acaba de graduar y es profesor en Santa Bárbara, Daniel Reed, que se fue a Google, Josh Moller, que está con una compañía que acabamos de lanzar que se llama Evozyme, y Ashley Wog, que se fue a NYU. Bien. Estos métodos de machine learning o inteligencia artificial son aplicados en una gran variedad de contextos. En nuestro laboratorio los utilizamos por una parte para desarrollar modelos y algoritmos, en otra parte para diseñar materiales nuevos o descubrir materiales nuevos, y en otra parte para interpretar experimentos. Todo lo que voy a discutir hoy, Uno de los ejemplos tiene que ver con interpretación de experimentos y el otro tiene que ver con descubrimiento o diseño de materiales nuevos. Primer ejemplo, se trata de coloides, interacciones entre coloides. Y el segundo ejemplo, se trata de mallas, materiales para aplicaciones mecánicas. Okay.
Hablo como gringo, me disculpo muchísimo, me gustaría hablar mejor. Y mil disculpas, es una vergüenza. Bueno, entonces el primer ejemplo tiene que ver con la interacción entre partículas coloides o nanopartículas polarizables, ya sea en el vacío o en agua o en líquidos orgánicos. La física principal que queremos estudiar es la polarización de una partícula, la concentración de carga en algunos lugares de la partícula, cuando tenemos muchas de ellas interactuando y cuando las sumergimos en un material que tiene una constante dieléctrica distinta a la de las partículas. ¿Ok? Bien, el origen de este estudio tiene que ver con esta película que están viendo aquí. Son partículas coloidales, polarizables, flotando en el vacío. La manera de hacer este experimento está ilustrada en el dibujo a la izquierda. Es una torre de como 30 metros a donde caen las partículas coloidales y hay una cámara de muy alta velocidad que cae bajo el efecto de la gravedad al mismo tiempo que las partículas. Entonces, aunque todo está cayendo, al ejemplo de la gravedad, parece que están flotando en el espacio. Y podemos ver el tipo de agregados que se forman y podemos mirar la dinámica. Lo que nos gustaría entender es cómo estas partículas se polarizan e interactúan en base a estos experimentos. Aquí tenemos dos de estas partículas flotando en el espacio, nada más dos. Y no sé si pueden oír la música, ¿la pueden oír? Bueno, no, yo no la puedo oír. Ah, déjame ver si hay manera de... No se oye. ¿Es salsa, Juan? ¿Estás poniendo salsa o qué estás poniendo? No, ¿qué más quisiera? A ver si ahora ya se oye la música. Hey. Entonces, queremos entender cómo se forma esta dinámica, qué es lo que da lugar a estas trayectorias circulares que aparecen en las películas. Y para entender la física un poquito, tenemos estas caricaturas aquí arriba. Cuando tenemos dos cuerpos con constante dieléctrica distinta en contacto el uno con el otro, se va claramente a formar una polarización, se van a acumular cargas en la interfase para poder satisfacer las ecuaciones de continuidad. Esto da lugar a, por ejemplo, atracciones o repulsiones entre partículas que pueden tener la misma carga o carga distinta. En el panel que vemos abajo aparece la energía de interacción entre una partícula coloidal polarizable y una carga, dependiendo si la constante dieléctrica de la partícula y del medio en el que está es mayor a 1, el cociente, o menor a 1. Y dependiendo de si es mayor o menor a 1, se crea una repulsión o una atracción entre estas partículas. Y al momento de tener muchas de ellas, esta atracción o repulsión va a dar lugar a formación de cadenas de estas partículas o agregados muy densos de las partículas. Y esto todo es ocasionado simplemente por el hecho de que la partícula es polarizable y la constante dieléctrica del medio y de la partícula es mayor a 1 o menor a 1. ¿Ok? Esa es la física que queremos capturar. Entonces, el primer reto en este proyecto era desarrollar una teoría que nos permita calcular este tipo de interacciones.
Y lo que hicimos aquí es basarnos en un método que había sido desarrollado por von Karman hace muchísimos años, enterrado en la literatura, para calcular funciones de scattering, no sé cómo se dicen en español. La idea es que al tener dos partículas interactuando, la primera afecta a la segunda, se polariza, esto afecta a una tercera partícula, se polariza, esto afecta a una cuarta partícula, y esto crea una cadena de interacciones que hay que cerrar. Y esto se puede hacer de manera analítica utilizando ese formalismo. Bien, entonces ya con esto resuelto, podemos empezar a mirar el tipo de interacciones que surgen, ¿sí? Dependiendo de la diferencia entre la actuante dieléctrica y la carga de dos partículas que interactúan, dos partículas que en este caso tienen la misma carga, es decir, positiva, positiva-positiva o negativa-negativa. Si no son partículas polarizables, claramente hay una repulsión coulómbica entre ellas. Pero al ser polarizables, se forman estas interacciones nuevas y esto puede dar lugar a tracción entre las partículas. Y dependiendo de estas diferencias, el sistema va a ser atractivo o repulsivo. Aquí vemos un pequeño diagrama de fases que nos dice cómo funciona esto. Ok. Ya teniendo esto, podemos empezar a hacer simulaciones de partículas polarizables utilizando este campo de fuerza analítico que hemos desarrollado. Y ver si empezamos a recrear las trayectorias que veíamos en la película experimental. Entonces aquí vemos cómo interactúan. Y empezamos a ver estas trayectorias circulares que nos recuerdan un poquito a lo que veíamos en la película anterior. Aquí podemos enfocarnos un poquito más de cerca en un par de partículas, por ejemplo. Y vemos estas trayectorias orbitales. Y aquí vemos varias de ellas, similares a lo que veíamos cuando tocaba la música hace un momento. ¿Okay? Ahora bien, uno de los problemas que tenemos en estos experimentos es que no tenemos manera de medir la carga de estas partículas, ni siquiera una distribución de carga. Y nos gustaría saber cuál es la distribución de cargas porque es crítico para la interpretación de los experimentos y para demostrar que el modelo que hemos desarrollado de hecho funciona bien. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un método de evolución computacional, me imagino. ¿Cómo se dice? Computación evolucionaria. ¿Un algoritmo genético o no? No, es un poquito distinto. Bueno, te lo explico. Lo que hacemos es lanzar 1,000 simulaciones al mismo tiempo, las avanzamos y vemos qué tanto se parecen a los experimentos que queremos interpretar. Medimos la distancia entre el experimento y la simulación. Para las simulaciones que se acercan al experimento, les damos más peso. Las simulaciones que se desvían del experimento, las destruimos. Y a medida que vamos avanzando, vamos cambiando los parámetros de interacción entre las partículas. Y al final de este proceso queremos tener una simulación que es exactamente igual al experimento. Y eso, al momento de converger, nos dice cuál es la carga que tienen las partículas en el experimento. ¿Sí me explico? Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una simulación donde seguimos la trayectoria. En este caso, sabemos perfectamente cuál es la carga de las partículas, pero aplicamos este algoritmo para deducir cuál es la carga que pusimos. Y vemos que eventualmente la carga que vamos deduciendo de la simulación converge y ya no cambia. Y confirmamos que es la carga que le habíamos puesto a las partículas. ¿Okay? Y una vez hecho esto, lo podemos aplicar al experimento. Entonces aquí tenemos
por ejemplo, 3 partijos al experimento. Y lo que hacemos es muchas simulaciones con este algoritmo hasta que la trayectoria simulada es igualita a la trayectoria del experimento. Y eso es lo que vemos en este caso. Vemos que al final, una vez que calculamos la carga, es idéntico. Pues a partir de esto, ahora ya sabemos cuáles son las cargas de estas partículas y ya sabemos cuál es la polarización. Y esto se puede aplicar, desde luego, a partículas de distintos tamaños, distintas cargas, etc. ¿Sí? Bien, podemos empezar a calcular landscapes de energía libre para ver cuáles son los motivos que empiezan a surgir, el tipo de clusters que empiezan a surgir, por ejemplo, estos que vemos en la película aparecen aquí como un mínimo de energía libre. Y en base a esto, ya sabiendo las cargas y qué es lo que da lugar a estos mínimos, podemos empezar a diseñar partículas que interactúan de una manera muy particular. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué? Bueno, número uno, queríamos verificar que la teoría que hemos desarrollado funciona. Número dos, queríamos interpretar los experimentos, estar seguros de que entendemos la física. Pero lo más importante para nosotros ahora es diseñar materiales para alto impacto, materiales que pueden absorber un impacto para aplicaciones balísticas, por ejemplo. En la imagen que vemos aquí a la izquierda, tenemos una persona caminando sobre una suspensión de partículas coloidales de almidón. Esto es un líquido. Si esta persona se apoyara en el líquido muy lentamente, se sumerge el pie. Pero al pisar muy rápidamente, se solidifica instantáneamente la suspensión y se vuelve un sólido. Y esto surge porque hemos podido diseñar interacciones entre partículas que dan lugar a la formación de networks de fuerzas en el material. Aquí a la derecha vemos una simulación de estas partículas polarizables, pero ahora en una suspensión muy densa, y vemos que al aplicar un esfuerzo cortante se forman estas bandas de esfuerzo muy concentradas, y estas bandas de esfuerzo son las que soportan el peso que aplica uno en la suspensión para volver al material sólido. ¿Sí me explico? Y claramente esto pues, tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en una aplicación estamos trabajando con una compañía que diseña cascos, y son cascos líquidos, entonces se adaptan muy bien a la forma de la cabeza, pero al momento de recibir un impacto se vuelven sólidos y protegen. Ese es el tipo de idea que estamos investigando, y los detalles del experimento y todo eso están en estos artículos que están aquí abajo. Bueno, ese era el primer tema que quería discutir, y es algo que claramente no podríamos hacer si no tuviéramos acceso a estos métodos de inteligencia artificial para interpretar cuáles son las interacciones que surgen entre estas partículas polarizables. La segunda aplicación también tiene que ver con aplicaciones mecánicas, pero es bien distinta y es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy sencillo, pero tiene consecuencias bastante importantes, me parece. Bien, la motivación para esto es el hecho de que estamos en una era a donde con impresoras de escritorio puede uno diseñar todo tipo de partes poliméricas para cualquier tipo de aplicación. Es un ejemplo de una compañía que se llama Carbon 3D, que puede crear partes poliméricas utilizando un método holográfico. ¿Sí? Se pueden crear partes súper complicadas, con estructuras bien complicadas, utilizando materiales de todos los días y en unos cuantos minutos. Bien. La mayoría de estas aplicaciones tratan de diseñar partes basadas en, ¿cómo se dice network en español, Laura? ¿Walan? Network.
¿Un network? Red. Ah, red, claro. Redes geométricas más o menos simétricas. Qué mal quedaste, Laura. Redes regulares, ¿sí? Allí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Adidas está ahora creando este tipo de zapato, creado en una impresora de carbón 3D, y vemos que la suela tiene este patrón regular, una red regular. ¿Ok? Bien. La motivación para todo este trabajo es que ahora, al momento de tener acceso a este tipo de impresora, podemos crear materiales cuyas propiedades son bien distintas de lo que uno tiene tendencia a encontrar en la naturaleza. En esta gráfica, por ejemplo, tenemos el módulo de Young en gigapascales graficado contra la densidad del material. Y vemos que la mayoría de los materiales naturales caen más o menos sobre una línea, ¿sí? Tenemos espumas, polímeros, metales, y claramente a mayor densidad, mayor módulo de Young. Y para aplicaciones, por ejemplo, en transporte, en aviones, nos gustaría tener materiales que tienen un módulo de Young altísimo, pero un peso muy bajo. Por ejemplo, materiales aquí a la izquierda, como esta estrella que tenemos, ¿sí? Y en general hay ingenieros mecánicos que han podido diseñar este tipo de redes, pero siempre son geométricas, ¿sí? Nos gustaría hacer algo un poquito distinto, basado en en redes desordenadas, a ver si sale algo mejor. La primera idea es tratar de diseñar un material auséptico, ¿cómo es? En español se dice auséptico, auxetic. Laura. Es así, no nos la sabemos. Es así. Okay, un material auséptico lo vamos a llamar, un material auséptico. Bien, la mayoría de los materiales, por ejemplo, al comprimirlos, se expanden en la dirección lateral, como aparece en la caricatura a la derecha de la pantalla, ¿sí? Y esto sucede porque el material tiene un coeficiente de Poisson superior a positivo, superior a 0.3, ¿ok? Los materiales auséticos son distintos en el sentido de que al comprimirlos, en vez de expandirse en la dirección lateral, se comprimen y atraen más material a la zona de impacto. Estos materiales auséticos tienen un coeficiente de Poisson negativo, inferior a cero, ¿ok? Esa es la diferencia, es negativo. El coeficiente Poisson es el coeficiente entre el módulo cortante y el módulo de compresión, la compresibilidad, G sobre B. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No es química, es mecánica, pero es importante. Ok. Bien. Casi todos los materiales, polímeros, espumas, etcétera, tienen un módulo de Poisson de más o menos 0.3, y sabemos cómo se comporta. ¿Ok? Ahora bien, es posible diseñar redes, por ejemplo, como la que aparece aquí abajo, que tienen un módulo de Poisson negativo. Y lo que sucede al diseñar estas mallas es que a raíz de la geometría, al comprimirlo, se comprime en la dirección lateral también. Entonces aquí pueden ver estas fotos. Empezamos a comprimir más y más y más, y el material en los costados empieza a contraerse. Claramente, este sería un material bien interesante para aplicaciones de impacto, porque al pegarle se vuelve más denso y puede absorber un impacto. Esa es la idea. ¿Ok? Bien, todos los ejemplos que les enseñé hasta ahora son redes regulares, ¿sí? Como la que aparece aquí a la izquierda, ¿sí? Ahora, en esta red
la contribución de cada uno de los enlaces de la red al módulo de compresión o al módulo de al módulo cortante es la misma. Son idénticos todos, así que contribuyen lo mismo. Aquí a la derecha tenemos una red desordenada. Y claramente la contribución de cada uno de los enlaces al módulo cortante o al módulo de compresión es distinta. Entonces tenemos una distribución de módulos, como aparece aquí a la derecha. Ok. Ahora bien, si pensamos que el módulo del material es la suma de las contribuciones de todos los enlaces, ¿qué sucede si empezamos a destruir algunos de los enlaces de manera selectiva, escogiendo, por ejemplo, los enlaces que contribuyen mucho a G, pero contribuyen muy poquito a B? Si regresamos a la gráfica anterior, ¿qué tal si empezamos a cortar o destruir los enlaces que tienen una G muy alta, pero una B bajita? Al hacer eso, G y B van a empezar a cambiar de manera distinta y el módulo de Poisson, que es este coeficiente, va a empezar a cambiar. En vez de ser 0.3, a lo mejor sube o a lo mejor baja. Ok, entonces vamos a empezar a cortar estos enlaces en esta animación. A medida que vamos cortando algunos de los enlaces, vamos calculando cómo va cambiando el módulo de Poisson y de repente se vuelve negativo. Es perfecto, porque haciendo algo tan sencillo como ir cortando enlaces, de repente tenemos un módulo de Poisson bastante negativo. El módulo de Poisson más bajo al que podemos aspirar es menos 1, es el límite ideal, y eso no ha sido creado jamás en un material sintético. Con estas mallas regulares no ha sido posible bajar por debajo de menos 0.5. Y con este método tan sencillo, de repente tenemos un módulo de Poisson por debajo de menos 0.5. O sea que eso ya es de entrada superior a lo que se ha hecho anteriormente. Ahora bien, esto es una simulación, así que no sabemos si esto va a funcionar en experimentos. Entonces creamos un material auséptico utilizando este método. Empezamos con un Poisson un módulo de Poisson de 0.2. Y cuando acabamos de cortar, queda en menos 0.6. Y ahora hacemos un experimento. Recreamos esta malla utilizando una cortadora de materiales, de esas de rayo láser. Reproducimos exactamente la red que habíamos diseñado en la computadora. Lo comprimimos y confirmamos a ver si es auséptico o no. Y efectivamente vemos que es igualito a lo que predecíamos en el experimento, y el Poisson, el módulo de Poisson es menos 0.7. ¿Okay? Entonces funciona y vemos que al comprimirlo en esta dirección, también se comprime en la otra dirección. Estos experimentos que hacemos en mi laboratorio teórico son con pedazos de teflón grandototes, aquí tengo uno. Así que este es mi experimento. Ok. Aquí comparamos la simulación y el experimento. Uno es rojo, el otro es azul. Y vemos que son igualitos. Así que la teoría está funcionando bien en este caso. Ok. Ahora bien, uno de los problemas con este método que acabamos de proponer es que en realidad esta malla o esta red no es completamente isotrópica. Si se fijan, estos rectángulos que aparecen en la red están un poquito más alargados en la dirección perpendicular que en la dirección horizontal. Y esto es un problema porque entonces este es un material que es auséptico nada más en una dirección. Si le pegan por arriba, efectivamente funciona, pero si le pegan por un costado, no funciona para nada. Entonces, el siguiente paso es diseñar con estos métodos un material que es auséptico y también completamente isotrópico.
Y eso es lo que hacemos aquí. Ahora bien, en todo lo que les he enseñado hasta ahora, todos los enlaces que hay en la red son idénticos. Tienen la misma propiedad mecánica. O sea, aquí ahora lo que hacemos es, no solamente cortamos, pero también empezamos a cambiar las propiedades mecánicas de cada uno de los enlaces. Y los volvemos más débiles o más fuertes. Y al hacer eso, de repente, podemos formar un material que es perfectamente auséptico y alcanzamos el límite ideal de casi menos uno. Esto súper emocionados porque, otra vez, es un límite que no se había podido conseguir con redes regulares y ahora de repente con algo que es sencillísimo podemos alcanzar estos niveles. Y otra vez, hacemos el experimento. La manera en el experimento de tener enlaces que sean más rígidos o más blandos es bien sencilla. Pueden ver cómo algunos de los enlaces son más gorditos que otros. Y al ser más gorditos, pues son mecánicamente más rígidos. Y aquí aparece el experimento y vemos que efectivamente al deformarlo por arriba o por los lados o por abajo, siempre es auséptico el material. Y cuando comparamos el modo de poción experimental y de simulaciones en distintas direcciones, están en acuerdo los dos. O sea que esto funciona no solamente en teoría, pero funciona con materiales en la vida real. Ok, esto es en dos dimensiones. Ahora, para esto ser útil, tenemos que llevarlo a tres dimensiones. Y esto se vuelve muy difícil de calcular porque la manera de llevar a cabo el diseño es, tomamos una red, cortamos un enlace y vemos si mejoró o empeoró el modo de Poisson. Si no funcionó, lo volvemos a poner, cortamos otro, y otro, y otro, y otro. Entonces es costosísimo. En dos dimensiones apenas lo podemos hacer. En tres dimensiones, tardadísimo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar una red neuronal para aprender cuáles son los motivos geométricos, los patrones geométricos que dan lugar a un material más auséptico o menos auséptico. Y una vez que entrenamos esta red neuronal, se aprende cuáles son las reglas, podemos empezar a diseñar redes completamente nuevas en base a este método. Con eso, podemos ir a tres dimensiones. Y ahora ya vemos un material auséptico diseñado en tres dimensiones, utilizando las mismas ideas, pero ahora sí algo que tendría aplicaciones interesantes. Ahora vamos a la impresora de 3D y empezamos a diseñar estos materiales. Este es un ejemplo de las redes que hemos diseñado. Aquí vemos si funciona o no. Y a la izquierda aparece el diseño, a la derecha aparece el material impreso y funciona bien. Sigue la misma deformación, todo parece estar bien. Ahora, una cosa fantástica de estas ideas es que, en teoría, esto funciona a todas las escalas. Podemos utilizar el mismo concepto para diseñar una red del tamaño de un edificio, y esto lo está empleando la Air Force, ¿cómo se llama? La fuerza aérea para tener plataformas de muy bajo peso que puedan, muy ligeritas, que puedan soportar mucho peso para helicópteros y aviones en los barcos de los aviones, portaaviones. Pero también funciona estas escalas muy pequeñas, por ejemplo, las suelas de los zapatos. Entonces, Adidas está ahora tratando de ver si esto es más barato que diseñar las redes regulares que estaban utilizando hasta ahora. Y lo que no se ha hecho, pero sería súper interesante, es tratar de llevarlo a una escala verdaderamente molecular.
y ver qué tipo de materiales puede uno crear cortando o formando enlaces a escalas de nanómetros. Y eso pues está por hacer, a ver quién tiene una impresora buena para poder hacer eso. Bueno, voy a parar. Lo demás es todo dibujitos, no importa mucho. Dar las gracias a mi grupo de investigación y espero que tengan algunas preguntas y gracias a ustedes por pasar su viernes por la tarde conmigo. Gracias, Juan. Tenemos creo que aquí una pregunta del doctor Jorge Vázquez. ¿No? A ver, ¿puedo hablar? Sí, claro. Es que es difícil escribirlo. Sí. Juan de Pablo, muchas gracias, muchas felicidades. En el primer ejemplo, armaban un material que a un golpe de una cierta magnitud se comprimía y protegía. Sí. Y era muy débil si no era tan fuerte la fuerza. Aquí la pregunta, y como tú dijiste el ejemplo de un casco, es ¿cómo sabes la magnitud para así proteger? Porque puede ser un golpe de una cierta magnitud que no sea tan fuerte, pero que sí pueda crear daño, pero que no proteja. Exactamente. Entonces, lo que uno puede controlar es la fuerza, el tipo de impacto al cual el material se vuelve sólido. Eso es lo que uno puede manejar. Y lo controla uno controlando la forma de las partículas y la densidad de la suspensión. Pero claramente esos son materiales que son o líquidos o pasando un cierto nivel de fuerza, sólidos. Entonces, sí, no es perfecto, pero en realidad todos los materiales sólidos tienen esa propiedad. Llega un nivel al cual la fuerza es tan fuerte que se rompen. Aquí la diferencia es que en vez de romperse a fuerzas altísimas, uno puede controlar la fuerza a la cual se vuelven sólidos. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. Hay una pregunta de Fernando Martínez que dice, ¿tiene algún uso la bioquímica en machine learning? ¿Tiene algún uso la bioquímica en machine learning? Sí, supongo que dice bioquímica. ¿O hemos llegado a un punto de superar los materiales que la naturaleza diseña? Increíble. Ah, ya te entiendo. No, desde luego, seguimos buscando inspiración en la naturaleza cada vez que podemos. Pero claramente estos métodos de inteligencia artificial los puede uno entrenar en ejemplos de la naturaleza y a lo mejor aprender más rápido lo que la naturaleza ha hecho, desde luego. Hay unas aplicaciones interesantísimas, por ejemplo, relacionadas a lo que Rosana estaba describiendo hace un momento. Nosotros también trabajamos un poco con cromatina y ahora hay manera de hacer experimentos con cromatina a donde podemos casi ver cada una de las histonas en la imagen. Pero están todas borrosas, no sabemos cuáles están conectadas con cuál. Entonces, utilizando estos métodos de inteligencia artificial, uno puede empezar a interpretar esas imágenes y aprender de la naturaleza, desde luego. Juan, yo tengo una pregunta con respecto a el primer sistema que nos presentaste. Entiendo que parametrizas de acuerdo al resultado que, digamos que parametrizas dependiendo del resultado experimental al que quieres llegar, ¿no? Sí. Y entonces echas un montón de simulaciones, tiras un montón y te quedas con la que quieres. Sí. Pensando en la aplicación, pues, me resulta complicado después decir, ok, para hacer una predicción, ¿no? Para hacer una predicción de un material, tienes que hacer otra vez el montón de simulaciones y volver a tirar un montón, ¿no? Para describir otro material. No, claramente.
No, ¿hay alguna forma de regresar, digamos, y dar información en reversa para no tener que, para otro material, ¿no? Otro sistema, más bien, tener que volver a hacer todas las simulaciones, digamos, que puedas hacer un diagrama de fases y digamos, ahorrarnos tiempo de cómputo, o ya el tiempo de cómputo es lo que nos sobra? Mira, en este ejemplo, lo que queríamos, y lo describí muy rápido, lo que queríamos entender es, número uno, ¿cuál es la distribución de carga de estas partículas? Porque no podemos medirlo por ningún otro método. Uh-huh. Entonces, esta estrategia te dice cuál es la distribución de carga para este tipo de partículas y nada más. La otra cosa que estos métodos te enseñan es cómo viaja la carga de una partícula a otra cuando hay una colisión. Entonces, lo que aprendes es física nueva que no conocíamos. Y eso es otra parte del trabajo que no tuve tiempo de discutir. Aquí la idea no era crear un modelo que podemos utilizar para cualquier tipo de partícula. Es simplemente verificar una teoría e interpretar un experimento. Okay. Pero, ahora bien, tenemos otro tipo de trabajo a donde efectivamente lo que haces es entrenar a este tipo de networks en cuáles son las propiedades termodinámicas y físicas que surgen para distintas clases de materiales, y después simplemente empiezas a diseñar materiales con propiedades que quieres obtener en base a esta red de machine learning. Y eso es totalmente transferible. Claro. Pero eso es otro tipo de filosofía, ¿no? Es, de hecho, justamente hoy estaba pensando en si les daba la charla esta de las redes y los materiales de impacto, la de las películas bonitas, o una que tiene que ver con este tipo de aplicación. Aplicación. Y al final pues opté por la de las películas bonitas, pensando también que Alan va a hablar después que yo y a lo mejor les va a practicar más estos métodos de machine learning. Pero no sé si puedes ver mi pantalla, ¿la ves o no? Ahorita no. Ah, te la enseño otra vez. Esta era la otra charla que es un poquito más aburrida, a donde efectivamente lo que haces es tratar de aprender propiedades termodinámicas con muchas simulaciones, y ya que te las aprendiste, ya no hay que hacer simulaciones, uh-huh. Y diseñas materiales con propiedades bien específicas, por ejemplo aquí la transición vítrea, o aquí pues otras propiedades, densidad, lo que tú quieras, pero es distinto, ¿sí? Es otro, okay. Otro tipo de filosofía. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público que está aquí en el Zoom? No sé si... que luego es más fácil hablar. El compañero aclaró que se refería a la biomímica, o sea, mimetizar, fingir. Ya. Nada más quería... Perfecto. Gracias, Carlos. Ok. Y tenemos otra pregunta que dice... Otra vez, ¿qué posibilidades tendrías de recibir a algún alumno de la facultad para llevar a cabo una estancia de investigación en tu laboratorio? Hay mil oportunidades. En todo momento, en mi grupo, siempre ha habido 2, 3, 4 estudiantes mexicanos. De hecho, en la foto que les enseñé al final, son muy fáciles de reconocer, pues son los más guapos siempre. Y encantado de recibir. Hay excepciones como Alan, pero generalmente son muy los más guapos y las más guapas. Ok, gracias. Una última pregunta de
un profesor de la facultad que dice, Juan, en la aplicación para los cascos está implícito el fenómeno de engrosamiento al corte discontinuo en suspensiones. Discontinuous shear thickening. ¿Qué mecanismos físicos, fricción, lubricación, etcétera, utilizas en tus simulaciones y experimentos para instigar el aumento de la viscosidad extrema en tus muestras? ¿Qué formulación tienen los fluidos que implementan en los casos? Sí, un resultado bien importante de este trabajo en las suspensiones densas es que hasta hace poco se pensaba que este fenómeno de solidificación tiene que ver simplemente con las fuerzas de lubricación. Si la fuerza cuando dos partículas se acercan, la fuerza requerida para excluir al fluido, al líquido que hay entre las partículas. Y lo que se ha descubierto ahora con estos experimentos recientes y estas simulaciones es que en realidad la química de la superficie de las partículas es el elemento más importante. Entonces, podemos hacer exactamente el mismo experimento con las mismas partículas cuando hay puentes de hidrógeno, por ejemplo, y el fluido es agua, o cuando le ponemos al mismo sistema un poquito de sal y empezamos a ¿cómo se dice? Shield. Bueno, sin que abrir o proteger. A proteger las interacciones de coulómbicas. O sea, el sistema es idéntico, pero ahora la química de la superficie cambió. Y el comportamiento de solidificación cambia completamente. Entonces, las fuerzas de interacción molecular entre estas superficies, combinadas con la lubricación, son críticas. Y hay mucho espacio para diseñar estas fuerzas, muchísimo. Se sabe muy poco de esto. Sabemos mucho de cómo interactúan superficies cuando vienen en equilibrio y se acercan y calculamos el potencial de fuerza media y lo medimos con un microscopio de fuerza. Sabemos casi nada cuando estas superficies se acercan a velocidades altísimas, con fuerzas altísimas y con líquidos por el medio. Y ahí hay muchas oportunidades, me parece. Ok. Muchísimas gracias, Juan. Encantado. Gracias. Quisiera interrumpir un segundito nada más para hacer el comentario, dadas las preguntas que se han repetido acerca de la oportunidad de trabajar con estos egresados, con estos compañeros en sus laboratorios, en estos lugares. Eso siempre puede ayudar la existencia de becas que tenemos disponibles para hacer estancias en el extranjero a través de recursos que tenemos en Fundación UNAM. Por favor, quien esté interesado, búsquelos, averígüelos y pónganse en contacto con nosotros. Qué bien, Carlos. Qué bien, gracias. Estupendo, Carlos, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Un gusto tenerte por acá. Gracias por invitarme. Sal. Ahora vamos a ver al Galán Alán. Al Galán Alán. Ok. Bueno, pues Alan Aspuru Guzik se graduó de la carrera de química de nuestra facultad en 1999, ¿no? Una fecha controversial. Realizó su tesis de licenciatura bajo la dirección del doctor Carlos Amador en el área de química teórica, estudiando métodos de Monte Carlo cuántico. Después, Alan obtuvo su doctorado de la Universidad de California en Berkeley en 2004, en el laboratorio de William Lester, y después realizó una estancia postdoctoral también en Berkeley en el laboratorio del doctor Martin Head Gordon. Fue profesor titular en la Universidad de Harvard y después se mudó a Canadá, donde es ahora profesor en la Universidad de Toronto en el Departamento de Química y Ciencias de la Computación. Alan también ha recibido una gran cantidad de premios, tiene varias patentes y más de 150 artículos de investigación. Y bueno, yo les quiero contar que cuando yo entré a la facultad, él era asesor, ¿no? Él ayudaba a dar clases a algunos profesores y desde entonces lo conocemos. Muchas gracias, Alan, por compartir tu tiempo aquí con nosotros, ¿no? Y contarnos lo que estás haciendo ahora en la Universidad de Toronto. Gracias, Laura, y gracias a todos por quedarse también este viernes otra vez. Y bueno, ok, vamos a empezar luego.
voy a seguir un poco lo que como empezó Rosana su charla para motivar a los estudiantes. Todos salimos de ahí. Hasta Carlos me recordó que hay un pedazo de cemento de la facultad donde puse mi nombre, a ver si lo encuentran, porque desde chiquito he estado ahí de vándalo y está mi nombre por ahí escrito en el estacionamiento del edificio B, a ver si lo encuentran. ¿Okay? Un poco de mi trayectoria, yo crecí en el DF, soy ese niño que está ahí. Participé en las Olimpiadas de Química en 1994. Varios de los colegas de las Olimpiadas de Química han llegado lejos en su trayectoria. Déjame poner mi laser pointer. Si no me han descubierto todavía, estoy ahí, todavía tenía pelo y bigotes. Aquí hay una etapa muy importante de la Facultad de Química. Aquí estamos entregándole unos trabajos al profesor Gustavo Tavizón con Enrique Hernández Lemus, ahora gran genómico de México. Le llamábamos y le seguimos diciéndole gordito, creo que no ha bajado de peso desde entonces. Y aquí estoy ya con mi asesor de licenciatura, fue Carlos. No encontré una foto de esa época, pero aquí hay una foto de Carlos y yo. Nos estaban entrevistando los del Canal 11 en Harvard en 2010, cuando Carlos estaba ahí de sabático. Hice mi doctorado en la Universidad de California, Berkeley, como dice Laura. Ahí está mi asesor, el profesor Bill Lester, y varios de mis colegas. Yo ya me había salido del grupo, pero como siempre son las cosas, Jarrod MacLean fue uno de mis estudiantes después y se volvió uno de las personas más importantes en cómputo cuántico. Ahora trabaja en Google. Brian Austin sigue en Berkeley. Mi asesor todavía sigue andando por ahí. Y él dijo una cosa muy importante en la que ya he puesto en Twitter varias veces. Él dice, la gente hace ciencia. Que nunca se les olvide que detrás de cada persona haciendo ciencia hay una historia personal. Y es muy importante pensar en el científico que la hace. Y bueno, a mí me gusta mucho esa frase de Bill Lester. Aquí estaba yo de postdoc con Martin Head Gordon. También no es una foto de la fecha, pero ahí estoy con Troy Van Buris, que también fue su postdoc un poco después, algunos años después de haber sido su postdoc. Y luego pues me dediqué al cómputo cuántico. Aquí hay algunas gentes con las que he trabajado en cómputo cuántico, profesores de diferentes universidades. Fotos de mi grupo de investigación, hablando de lo mismo que dice Juan de Pablo. Yo tengo la misma regla que Juan. Si no hay latinos en mi grupo, me pongo muy triste. Ahorita está Rodrigo, que de hecho fue alumno de Carlos Amador en mi grupo, por ejemplo. Y hace poco había mucho más mexicanos. Pero ahorita está gente de mi grupo colombiano, Alejandro Perdomo, Joel Yuen, también mexicano, profesor en San Diego, les hablará en algún momento también, Roberto Olivares y César Rodríguez, puertorriqueño. Un ejemplo en el que encontré una foto de por ahí de 2008 donde había bastante latino en el grupo. Otro latino que fabuloso es Adrián Hinich, que tiene una beca de NIH, de esas que lo van a volver profesor en muy poco. Ahorita está haciendo trabajo para tratar de atacar la tuberculosis en la Medical School de Cornell. Y aquí está el día que se graduó con una playera que me regaló. También mexicano, la Adrián. También he alzado dos compañías, una que se llama Zapata Computing en honor a Emiliano Zapata, compañía de cómputo cuántico que ha alzado más de 64 millones de dólares de financiamiento. Noten que un cofundador es colombiano, el buen Jonathan Romero. Y aquí estoy con la gente con la que alcé la otra compañía que se llama Kevotix, por ahí por 2017. Jill Becker es la CEO. Importante resaltar eso porque todavía hay diferencias de género en la parte de levantar compañías y alzar startups, pues. Jill y yo con el Trudeau que acaba de ganar la elección otra vez. Parece de cartón ahí, pero no es Photoshop. Una foto que nos tomamos con él en 2018. Y aquí hay una foto enfrente de uno de los robots de mi laboratorio. Me volví experimental de cuando me mudé a la Universidad de California, además de teórico. Y les voy a contar sobre esos robots. ¿Okay? Bueno, aquí estoy hablando de inversiones en Noruega. Y voy a saltar estas cosas. Y vamos a hablar de innovación tecnológica. Juan ya les habló de las maravillas que hace él realmente a nivel de materiales funcionales en materia suave, y nos complementamos muy bien, Juan y yo. Los dos somos pelones, creo que soy más feo que él, como dice, pero yo me dedico a las moléculas chiquitas y él se dedica a los polímeros y a los materiales grandes. A mí me interesa mucho ahorita, y también Juan ha estado muy metido en eso, es cómo le hacemos para acelerar
el descubrimiento de un material de 10 a 25 años a 1 o 2. Y la tesis que tenemos o la hipótesis que queremos comprobar es que si usamos inteligencia artificial conectada con laboratorios, controlándolos en tiempo real y haciendo decisiones en tiempo real, podemos acelerar el proceso y estamos pensando mucho inclusive en llevarlo a escalamiento. ¿Ok? También. O sea, para que realmente podamos descubrir los materiales que el mundo necesita más rápido. Este artículo de 2018 lo escribí con Benjamín Sánchez Lengelín, también está en Google, también es mexicano, es de la Universidad de Guanajuato. Para todos ustedes, o sea, otra vez lo que están hablando los otros dos profesores, o sea, se pueden ir a otros lugares, simplemente tienen que trabajar duro cuando están en la facultad y no hacer huelgas o paros o pendejadas de las que a veces hacen ustedes. O sea, pónganse a estudiar, jóvenes, ¿ok? Y aquí está lo que se llama Self-Driving Lab o un laboratorio automanejable, no sé cómo se diga en español, pero así le llamamos a esta idea de que la inteligencia artificial puede ayudarnos a cerrar el ciclo de descubrimiento y simplemente involucrarla en las diferentes etapas, desde la conceptualización, síntesis, construcción y caracterización del material. Increíbles ejemplos les dio Juan de Pablo sobre lo que se llama diseño inverso de materiales para estos materiales con propiedades mecánicas singulares. Y no es sorpresa, por investigación como la de él y la de muchas otras gentes, que en 2020 se le dio un premio, digamos, una de las 10 tecnologías más importantes de 2020, al descubrimiento de moléculas por inteligencia artificial. Yo me siento un poco responsable o tal vez culpable, porque estoy asociado con 4 de las 6 organizaciones que están mencionando ahí, la compañía Kevotix de las que les hablé, mis colaboradores y soy coautor con artículos en la compañía In Silico Medicine, mi instituto de investigación, el instituto al que pertenezco de inteligencia artificial y la Universidad de Toronto. La única presión que tenemos es que dice que esto se va a resolver en 3 a 5 años, entonces ahora sí que tenemos una vela en la cola, tenemos que trabajar rápido. Ahora sí, vamos a hablar un poco de fotofísica, ¿no? Esta plática va a ser sobre emisores orgánicos y fotofísica, ¿ok? Y esto, pues obviamente es físico-química orgánica básica, que a lo mejor se acuerdan ustedes. Si tú agarras un material orgánico y lo metes en un circuito eléctrico, ¿ok? Le metes hoyos y electrones, ¿ok? Lo que va a pasar es que los electrones y los hoyos se van a localizar en el material, ¿ok? Y 75% van a acabar en el triplete más bajo. Por eso se llama triplete, porque hay 3 estados cuánticos ahí. Y el singulete, pues hay 1. Entonces, lo importante de eso es que generalmente para cualquier molécula orgánica, el triplete no emite luz, solo el singulete. Eso significa que para un celular como este que tengo en mi mano, solamente el 25% de las moléculas van a emitir luz. Entonces vas a tener un celular en el que no vas a poder ver Instagram o Facebook muy bien en la noche. Lo que se hizo en los 80s en los 90s, empezar a ponerle metales de transición. Si ustedes recuerdan el efecto de órbita de spin o spin-orbit coupling, rompe esa, básicamente mezcla los singuletes con los tripletes por efectos relativistas. Entonces metales como iridio, organometálicos, logran que entonces fosforescas del triplete. El problema es que los compuestos organometálicos no aguantan tanta energía eléctrica todo el tiempo circulada a través de ellos. Hay muchos mecanismos de destrucción del material. Entonces, lo que se inventó en 2012, Chihaya Adachi en Japón trabajó en ello, y yo trabajé mucho en este campo también, es encontrar moléculas en el espacio químico que tengan cuasi-resonantes estados tripletes. Esos estados tripletes obviamente pueden entonces tener lo que se llama un sistema de intercruzamiento reverso. En pocas palabras, si esta gap o brecha entre los dos estados es del orden de KT, la temperatura puede hacer que subas del triplete al singulete y florezcas. Eso se llama fluorescencia retrasada asistida por la temperatura. Y esa es la tercera generación de emisores orgánicos. Nosotros con Samsung, en este paper de ya tiene 5 años, logramos usar Machine Learning, una de las primeras aplicaciones de Machine Learning para screening de materiales moderna, para acelerar el descubrimiento de
moléculas, vimos 1,000,000 de ellas, y de las cuales hicimos 40 dispositivos y 3 fueron suficientemente buenos para publicar un Nature Materials. Este fue como uno de los estudios landmark de este campo. Ahora muchísima gente hace esto también y para mí fue muy importante. Pero obviamente no nos quedamos ahí. Hubo un workshop en el cual estuvo Juan, estuvo Carlos, estuvo mucha gente presente aquí que se hizo en México, por eso lo menciono también, sobre esto, en el concepto de Mission Innovation. Y en ese workshop escribimos un reporte que ahora se está usando para varios países para financiar iniciativas nacionales, y espérense tantito porque pueden salir muchas otras. Y aquí hay varios artículos que mi grupo y otros han escrito del tema. Cuando nos invitan a hacer un review o una perspectiva, generalmente me gusta hablar de diferentes aspectos de esto. Ahora, por el tiempo que resta, les voy a hablar un poco de un proyecto que le llamamos Madness, porque es una locura en realidad. El acrónimo está ahí arriba. Y básicamente es un proyecto en el cual tratamos de combinar los robots, la tecnología y las ideas de 5 profesores que todos están bastante locos. Marty Burke, un sintético orgánico de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Lee Cronin, un profesor de la Universidad de Glasgow. Bartosz Grzybowski, que está ahora en Corea y en Polonia. Y Jason Hine, elegidos por su locura y su genialidad. Y para eso estamos trabajando en otra tecnología que Chihai Adachi también se volvió pionero 5 años después que el TADF. Chihai Adachi no para, y debía de poner un selfie con él, es una persona impresionante también. Chihaya encontró materiales que se pueden usar para hacer láser desde el estado sólido. ¿Okay? O sea, orgánicos que en vez de ser emisión incoherente del teléfono, emitan luz coherente. ¿Okay? Eso es fabuloso porque podrías tener sensores, podrías tener un chorro de materiales futuristas. ¿Okay? Pero aquí estamos interesados en cómo hacer esos materiales. ¿Okay? ¿Cómo le hacemos para que un robot los haga, los pruebe, que Machine Learning te dirija? Y básicamente eso es lo que desde 2018, bueno, pedimos el equipo en 2018, llegó en 2019, luego hubo COVID. Nos tardamos como 2 años y medio en armar. Y ya está funcionando. Hay un profesor del que quiero hablar, a Andrés Aguilar Granda, y una profesora, a Marta Flores, que son profesores en la Facultad de Química y trabajaron en este proyecto. Entonces les quiero agradecer mucho a ambos. Tomen clases con ellos. Como diríamos en Toronto, son unos pistoleros y pistolera. ¿Ok? Y lo que ellos hicieron es, bueno, es lo que hacemos con todos ellos y los mexicanos en mi grupo y toda la gente de todo el mundo. Lo que hacemos es pensar en la química orgánica sintética en procesos de acoplamiento de iterativos, ¿ok? Iterative coupling scheme. Eso significa que en la naturaleza todo se hace así. Por ejemplo, a Rosana les habló de un proceso fabuloso que pasa con el DNA, ¿no? O sea, el DNA es un polímero que, como les dijo, tienen 2 metros en cada una de sus células, se organizan la cromatina, una belleza, ¿ok? Los aminoácidos, los azúcares, inclusive los terpenos y todos los colesteroles y todo, se hacen con estas reacciones iterativas y cíclicas. Entonces, lo que Marty ha propuesto, y nosotros queremos volver a 1,000, es que en vez de hacer, la química orgánica en realidad la puedes reducir a pocas reacciones, si las haces súper robustas y los fragmentos son más diversos. Obviamente, para hacer los fragmentos vas a poder hacer todas esas reacciones esotéricas que los químicos orgánicos les encantan. Pero si tienes fragmentos adecuados, simplemente con Suzuki coupling, con Negishi coupling y con un par de más, por ejemplo, Buchwald, ya. Ahora sí, como diríamos en Toronto también, la perestroika, la química orgánica. ¿Okay? Entonces, para poder hacer eso, lo que tienes que hacer es proteger y desproteger. Aquí protegemos y desprotegemos con lo que se llaman los boronatos MIDA. ¿Okay? Entonces, no les voy a hablar mucho de química orgánica, pero se pueden hacer productos naturales, se pueden hacer moléculas orgánicas electrónicas, etc. Ok, obviamente para hacer un laboratorio como el mío tienes que ser muy multidisciplinario. Ya les hablé de química orgánica. Me estoy saltando la inteligencia artificial porque pensé que Juan les iba a hablar de ella, pero él pensó que yo les iba a hablar de ella. Así que bueno, se amularon ahorita. No va a haber mucha descripción de cómo funcionan los métodos de inteligencia artificial, pero para eso están ustedes, para estudiar en internet y aprender. Pero lo que les voy a hablar un poco es de físico-química. ¿Qué es un láser? Un láser es un sistema en el cual se logra lo que se llama inversión de la población. ¿Qué significa eso? Es como una especie de cadena, ¿cómo se llama? Chain reaction, reacción en cadena. ¿Okay? Emites fotones que se vuelven a absorber en otra molécula, que emiten más fotones que se absorben en otra molécula,
y así encuentras una respuesta no lineal. O sea, si tú empiezas un proceso con pocos fotones, salen más fotones del material, y eso se llama el proceso de inversión de población de láseres, ¿ok? Para hacer eso necesitas entonces moléculas orgánicas que tengan básicamente absorción y emisión en bandas muy, 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 muy narrow, muy, muy finas, que no tengas absorción en el estado excitado, muchos procesos de los que no tengo mucho tiempo de hablarles, pero que si ustedes aprenden físico-química orgánica básica, van a poder entender. Entonces, lo que hace mi laboratorio mucho es no mejorar los métodos que han hecho otros, sino usarlos ya como caja, ¿no? O sea, y avanzar básicamente la interconexión entre esos métodos. Una cosa que hacemos muy diferente a mucha gente de otros laboratorios es que no, tampoco hacemos retrosíntesis, hacemos forward síntesis, síntesis en vez de retro, digamos, síntesis hacia adelante, no sé cómo le diría en español, pero lo que hacemos es definimos el espacio químico que podemos hacer con todos nuestros bloques. Con 300 bloques, mi robot puede hacer alrededor de 100 millones de moléculas. Luego Bartosz, Grzybowski, todo se hace en equipo en el mundo moderno, son muchas colaboraciones de muchas gentes. Con el buen Bartosz hacemos inteligencia artificial para predecir qué reacciones pasan y cuáles no. O sea, sabemos que hay ciertos, por ejemplo, sustratos como los yoduros de alquilo que no reaccionan con estos boronatos. Entonces, obviamente no vamos a hacer fragmentos que tengan eso y si los fragmentos no van a reaccionar, los quitamos de nuestra biblioteca de moléculas. Luego, como ya les dije, sabemos hacer química cuántica, sabemos hacer métodos de pad integral. Con eso podemos predecir qué molécula es necesaria, pero no suficientemente. Y es muy importante decir la palabra predecir. Podrían ser buenos láseres orgánicos. Y de lo que les voy a hablar el resto de esta charla es cómo le hacemos para hacer entre 15 y 40 y tantos experimentos al día al respecto. Aquí están los métodos de pad integral que nos ayudan a encontrar espectros de absorción y emisión vibriónicamente resueltos. Y este ciclo, voy a saltar la química cuántica, este ciclo lo tienes que acoplar también a la física del dispositivo, lo que se llaman device physics. Esta es la ecuación cuántica maestra del proceso de un láser. Aquí están los procesos que quieres. ¿Quieres tener ganancia? Tienes que tener las menores pérdidas posibles y menores pérdidas de absorción, mucho flujo de fotones y aumentar la emisión espontánea. Es una fórmula sencilla en realidad, es básicamente una ecuación diferencial para la emisión de fotones, para la densidad de fotones. Y todos esos procesos, otra vez, se los pueden aprender ustedes en un libro de física química. Y lo que hacemos es usar estos modelos microscópicos de los que estoy hablando para predecir esas constantes y entonces tener una idea de cómo se va a comportar el dispositivo dada una molécula. Entonces, ya que tenemos todo ese proceso de cómo seleccionar a las moléculas, pues hay que hacerlas, ¿no? Entonces, ahí sí donde ahora sí que se me cayó todo el pelo que me restaba, porque volverme químico orgánico a mis 42 años, yo ya tengo 45 ahorita, pues está en chino, ¿no? Porque pues hay que aprender muchas cosas, ser muy humilde, contratar a gente como el Andrés, que es fabuloso, y aprender de los experimentales de mi grupo, ¿no? Entonces, armamos un robot, el que les voy a hablar el resto de esta charla, pero también colaboramos con los robots de mis colegas de otras universidades. Aprendemos de todos y de hecho tenemos el robot de Marty también en mi laboratorio. ¿Ok? Y con Marty estamos haciendo inteligencia artificial y ya estamos escribiendo el paper. Este paper va a estar precioso. Con inteligencia artificial encontramos, estas no son las condiciones, son otras, pero encontramos condiciones súper chipocludas para hacer mid-boronate coupling. Hicimos varias iteraciones, usamos inteligencia artificial, cambiamos los disolventes, cambiamos las temperaturas, los ligantes para los paladios y encontramos las mejores condiciones generalizadas que existen en el mundo para hacer esto como una caja negra. Eso nos sirve muchísimo porque eso lo hacemos en Urbana, pero luego traspasamos la química a mi laboratorio en Toronto, donde tengo este robot ChemSpeed acoplado por atrás a un cromatógrafo, ¿cómo se llama? Cromatógrafo de alta presión líquida. Cromatógrafo de... ¿Cómo se dice, Carlos? Perdón, ya me estoy Juan Pableando. Cromatógrafo líquido de alta resolución acoplado a espectrometría de masa. Perfecto, muchísimas gracias por salvarme porque me da pena. Yo les digo ICMS o HPLC-MS, ya jodido, ¿no? Pero bueno, de ahí lo metemos unos láseres orgánicos como los de Jorge Peón. O sea, tenemos una absorción transiente y una absorción del estado excitado.
Y también tenemos aquí una absorción con CW, con láser continuo de absorción y fluorescencia, ¿no? Entonces, ahora, otra vez, yo no tengo música de clásica, pero sin música les enseño acá mi robot, que hace química orgánica. Otra vez, el que realmente lo estuvo debugueando y le echó todas las ganas y lo echó a andar, junto con un postdoc mío que se llama Tony y una postdoc que se llama Genia, es el buen Andrés, mexicano, buenísimo, que se estuvo rifando con este robot. ¿Ok? Entonces, este robot, básicamente, en un fin de semana, hace 40 reacciones. ¿Ok? Entonces, si hay químicos orgánicos tan buenos como Andrés, por favor, estoy buscando ahorita químicos orgánicos, búsquenme, ¿ok? Pero tienen que ser tan buenos como Andrés. ¿Ok? Aquí está el profesor Andrés Aguilar Granda. Aquí está básicamente el proceso en el cual después, por acá atrás del robot, les voy a enseñar, por acá atrás del robot, le sacamos por aquí en un cable los químicos, los metemos el HPLC, hacemos dos pasos. El primer paso lo hacemos para encontrar cuáles son las fracciones en las cuales está nuestro producto. En el segundo paso hacemos lo que se llama semipurificación, lo pasamos por una columna, lo metemos a un robot que hizo Kazuhiro Hota en mi grupo, un pozo japonés, que se echó este robot fregoncísimo que hace diluciones. Y estas diluciones luego las metemos a los dos láseres aquí. Entonces, aquí sí presumo porque tenemos un químico teórico controlando un laboratorio de química orgánica, un laboratorio de química analítica y un laboratorio de físicoquímica, todos conectados en la misma mesa. A eso es lo que le llamamos un laboratorio de automanejable de química orgánica. Aquí hay mediciones que salieron de 40 moléculas de P a PA, por eso les digo que es de P a PA, desde cálculo teórico hasta medición experimental de físico-química, pasando por síntesis y pasando por separación y caracterización de un láser orgánico. ¿Okay? Aquí está el time result measurement, la medición resulta por el tiempo en nanosegundos, y aquí están los aspectos de absorción y emisión. Entonces, aquí les presumo, básicamente, no puedo enseñar las moléculas porque las estamos patentando y las estamos mandando a Japón para que las midan, pero aquí están una corrida de 40 moléculas que se echó el buen Andrés, gran mexicano, ¿ok? Los diferentes colores los ven aquí, aquí se ven los colores en cuanto al lifetime y el quantum yield, el rendimiento cuántico y la luz y la vida de fotoluminescencia del material. Los queremos hacer azules, pero no importa demasiado, los hacemos por aquí, y encontramos materiales que son mejores que los que hasta ahorita existen. ¿Okay? Ya verán el paper, ojalá. Lo estamos escribiendo. Estamos esperando a que llegue más compuesto para ya que los japoneses lo midan bien en un láser orgánico y ya cerrar este proyecto que duró 2 años y medio. Pero para mí es mi slide más favorita porque yo, a mí, la verdad, en la facultad no me gustaba la química orgánica. Y ahora que la puedo hacer con robots, pues ahora sí me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo me queda, Laura? Es que ya sé que nos hemos pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Y puedo hablar más corto para que acabemos más temprano. O tú, Carlos, o quien me conteste. Voy, perdón. Pues 10 minutos. Órale. Tal vez hasta menos, ¿eh? Okay. 10 minutos incluyendo preguntas. 5 minutos y después las preguntas. ¿Va? Perfecto. Bueno, entonces me voy a saltar toda la parte de inteligencia artificial para enseñarles otro... estoy tratando de llegarles más a los orgánicos ahorita. Cuando ya pueda volver a viajar a México otra vez bien y todo, les doy una charla larga de varias cosas. O hacemos inclusive una escuela o algo así. Pero bueno, aquí está otra reacción que hicimos con Merck para producción. Esta me gusta mucho porque fue para producción. ¿Okay? Está en Communications in Chemistry. Y lo que hicimos fue trabajar con Merck y nuestros algoritmos para elucidar las condiciones de reacción de la síntesis orgánica de este acoplamiento de Suzuki que se usa para producción de drogas. Aquí queremos tratar de maximizar el enantiomerismo, el E contra Z de un compuesto, cambiando los ligantes de Suzuki, la cantidad de paladio, etc. Y lo interesante es que encontramos una condición que tiene selectividad de 70% EAZ, mucho más de lo que habían hecho ellos a mano en 6 meses en Merck. Entonces, es un ejemplo de cómo puedes realmente impactar a la química. ¿Okay? Ahora, ¿se acuerdan de la fotofísica orgánica que les hablé?
les voy a hablar de que también la fisicoquímica es muy importante, ¿ok? Aquí un paper muy, muy, estoy muy orgulloso de este paper que básicamente lideró Robert Pollice, que es un italiano, perdón, es un suizo, austriaco que estudió en Suiza, en mi grupo, con nombre italiano, ¿ok? Por eso siempre me confundo, austriaco, Robert. En el cual vimos que, ¿qué tal si podemos violar las leyes de Hund? ¿Ok? Y esto se conecta con la plática con la charla de Juan de Pablo. Juan de Pablo nos encontró una violación, básicamente, de lo que típicamente hacen los materiales. Eso es lo que realmente importa en este campo, encontrar materiales que hagan cosas nuevas. Y encontramos una nueva clase de emisores que se llama la quinta generación de emisores. Creemos que esto va a estar en su celular en unos años, ¿ok? Y estamos metiéndole galleta a esto grande en una colaboración internacional que armamos básicamente para demostrar que esto pasa. Ya lo demostraron unos japoneses, o sea, lo hicieron más rápido que nosotros. Es que en Japón están perrísimos con la tecnología de display. Pero básicamente aquí está una molécula en la cual lo que se llama la deslocalización dinámica de spin, un proceso muy raro que pasa cuando tienes orbitales con traslapes deslocalizados, una cosa loquísima, ¿okay? Les puedo hablar de la química cuántica de esta, apenas la entendí en una group meeting el jueves, o sea, me tardé dos group meetings de mis postdocs para entender qué está pasando, pero ya entendí por fin por qué fregados este triplete se sube encima del singulete, o sea, ya lo entendía, pero ya lo entendí bien, pues, o sea, ya puedo escribir un paper sobre eso, pero el caso es que sin entenderlo bien muy todavía, nos tardamos un poco más, sí descubrimos materiales que pueden hacer eso y publicamos este paper en el cual usamos estos motivos interesantes para absorber luz y este motivo en el centro rarísimo que tiene este core invertido, para que el 100% de los excitones, básicamente, en vez de que subas por temperatura, bajes, o sea, relajamiento, y emitas todos los excitones, 100% de ellos, de la molécula. Les llamamos INVEST, le pusimos ese nombre, Inverted Single Triplet Gap, y esto les recuerda que también la fisicoquímica orgánica básica es importante. Entonces, no solo se vayan por la finta de que la machine learning es importante, de que las cosas fancy son importantes, también la fisicoquímica orgánica básica es importante. Entonces, para hacer la ciencia que hacemos en mi laboratorio, tienen que saber de todo, física, química, ingeniería química, etcétera. De hecho, hasta me volví profesor de ingeniería química ahora en la Universidad de Toronto. Bueno, me voy a saltar muchísimas slides, porque ya quiero irme a las preguntas, ¿ok? Bueno, primero agradecer a mi gran grupo. Espérenme un tantito, es que aquí está, mira. Aquí está mi grupo de investigación. Luis Martín, también mexicano, un orgullo. Ahora está trabajando en la compañía Kevotics. La asistente de mi laboratorio, Irene, una mexicana que se dedica a que mi vida funcione. Aquí está Andrés Aguilar Granda, gran colega. Douglas es de Bolivia. Gabe es brasileiro. José Darío, aquí muy guapón, más guapo que Juan de Pablo, es colombiano. ¿Quién más es latino? Marta, por ahí está Marta, no la veo. Aquí está Teresa, que también es mexicana. Y me estoy perdiendo a Marta, no la veo, y eso es importante porque es profesora de la facultad. Si alguien ve a Marta, díganme. Creo que no está en la foto, ¿eh? Algo pasó, a lo mejor no fue ese día. No, bueno, no está. Y bueno, y con eso termino mi charla, y si tengo tiempo para preguntas, adelante. Gracias. Muchas gracias, Alan. Preguntas aquí de los personajes del Zoom. Ahora sí, que dime, ya sé que es la hora de los mezcales, pero tal vez tengan alguna pregunta. Si no, los estudiantes. Exacto. Yo tengo una pregunta, Lan. ¿Qué tanto estudian el entorno mesoscópico de los componentes, o solamente se enfocan en la química cuántica del sistema? No, o sea, gente como tú, como Rosana, como Juan, serían fabulosos partners en esto. Nosotros básicamente decimos, como el diseño de drogas, decimos, ¿cuál es el compuesto chiquito que tiene todas las propiedades suficientes pero no necesarias? Y luego nos la rifamos en el dispositivo mesoscópico. A veces hay procesos
como agregamiento, quenching, degradamiento, que pasan por la parte mesoscópica, que no podemos modelar todavía en una especie de sistema high throughput. En cierta manera, también es difícil porque después de que tienes un emisor, se hace mucha ingeniería alrededor de él para encontrar cuál es el mejor material. Entonces yo creo que en donde realmente podría ser muy importante saltarnos la simulación mesoscópica, con todo respeto, y usar AI para la ingeniería. ¿Okay? A lo mejor sí podríamos hacer simulación mesoscópica si tenemos un problema muy grave de un host, pero en general lo que se hace es escogen 10 hosts. Entonces puedes usar una optimización categórica sobre los 10 hosts comerciales, porque tampoco hay tantos host materials que sean estables. O sea, para explicarles qué es un host o host es anfitrión, el material anfitrión es un material en el que disuelves estos emisores. Y no hay muchos estables, simplemente hay varios que tienen diferentes niveles electrónicos. Y así que si pudiéramos tener simulaciones mesoscópicas buenas de esos hosts o esos anfitriones, podríamos entonces entender un poco cómo nuestras moléculas se meten en esos lugares y cómo están orientadas y cómo interactúan y tienen traslapes con el host y eso, o reacciones con él. Pero realmente yo no me he metido a eso mucho. Tengo un par de papers que nunca acabamos sobre eso con un profesor visitante que vino de España, que se llama Salvador León Cabañas, pero no acabamos esos papers porque se regresó a España. Pero sí teníamos unos papers donde movemos a los OLEDs así en un host, así están, hacemos molecular dynamics y todo eso. Ok. Yo tengo una pregunta, Laura. Ajá. Alan, tengo una pregunta. ¿Cómo? Me imagino que en estos estudios estás dedicando tu robot a lo que sea más atractivo, donde tengas los mejores chances de obtener resultados rápidos. Claro. Pero también pues, tienes deudas con el mundo. Tienes deudas en orgánicos fotovoltaicos. Tienes deudas en baterías de flujo, etcétera. ¿Esos también los sigues estudiando y los vas a aplicar en cuanto tengas más robots o más tiempo para utilizar tu robot? No, a Wilbur. De hecho, vamos a hablar de eso, Carlos. Los compuestos que ustedes fueron pioneros y que Marta Flores estuvo trabajando mucho en mi laboratorio, los DQATs, que son unas moléculas para baterías de flujo. Ya el Liam, que es un alumno mío de maestría, y mi postdoc Han Hao, lograron hacer la reacción de Ullmann en el robot. Entonces ya tenemos unas corridas de creo que 8 a la vez, y están escalando ya 16 a la vez, y ya están purificando, y vamos a hacer también los acoplamientos no simétricos con la reacción de Ullmann. Entonces ya viene y ustedes van a ser coautores seguro a las moléculas de baterías de flujo. Esto se conecta con la pregunta que pone Vianney sobre el proyecto de energía libre de Harvard, limpia de Harvard, donde trabajamos contigo también, Carlos, en las moléculas fotovoltaicas orgánicas. Cuando yo me mudé a Toronto, hice una grant con mi amigo Christoph Brabeck para la Unión Europea sobre esto, orgánicos fotovoltaicos. Lo que pasa es que es una cosa que hasta le va a dar envidia a Juan y podemos, y también, también a Rosana. Canadá puede mandar grants con los europeos y ni, creo que ni los ingleses ni los gringos pueden. Entonces mandamos una grant a la European Union y fuimos finalistas, pero no entró. Entonces por eso no he entrado todavía a Organic Photovoltaics otra vez. Pero ya estamos haciendo un trabajo con Marty Burke en Urbana, que tiene un proyecto de photovoltaics y le vamos a entrar otra vez. Entonces voy a volver a mandar ese proyecto también de la Unión Europea, uno de estos Synergy, ERC Synergy Grant. Estuvo muy chistoso porque llegué a la Unión Europea y me dijeron, ¿vienes a revisar nuestros proyectos? Y les decía a todos, no, güey, vengo a competir contigo. Y entonces estuvo muy chistoso esa interacción porque dijeron, ¿cómo lo puedes hacer? Y parece que los canadienses somos más amigos de los europeos. ¿Quedaste en las finales? Sí, llegué al final. A lo último, llegué con el Christoph Brabeck a entrevistarnos, pero ahí nos dieron cuellín. Entonces, tenemos que volver a hacerlo. Eso fue antes de COVID. Tenemos que volver a entrarle otra vez. ¿Te sabes el chiste de los dos argentinos? No, cuéntamelo. Están dos argentinos y uno le pregunta al otro, che, ¿tú sabes cómo nos fue en las Malvinas? Dice, sí, quedamos de finalistas.
Igualitos, de finalistas quedamos ahí. Pero lo que voy es que si hubiera sacado esa lana, como tú sabes bien, Juan, con la lana vale el perro, estaría haciendo ahorita fotovoltaico. No, imagínate, claro. Sí, pero así es la vida. Carlos, todo aguanta, Carlos. Lo que pasa es que primero cosa viene en el robot, luego la que sigue, ¿no? O sea, apenas dominamos los láseres, ahora vienen las baterías. No. En este sentido también lo pregunto como no personalmente, sino como humanidad. Estamos esperando, la humanidad está esperando esas soluciones, ¿no? Claramente. Ok. Ajá. Tengo una pregunta adicional que dice, el High Throughput Screening y la síntesis combinatoria ya tiene muchos años que se utiliza para el diseño de nuevos fármacos. ¿Qué tanto es la mejora con la aplicación de inteligencia artificial? Ah, muchísima. Ok, o sea, eso siempre se los digo a la gente y además por eso los de pharma están metidísimos en esto. Yo estoy haciendo un consorcio en la Universidad de Toronto, que se llama el Consorcio de Aceleración, y las farmas le están entrando por eso, porque no crees que las farmas están tan conectado todo con todo. Las farmas tienen un lugar para cada cosa y todavía están desconectados. Excepto Eli Lilly, que se gastó muchos millones de dólares en un laboratorio integrado. GSK y las farmas están trabajando en esto. ¿Cuál es la diferencia entre High Throughput Screening y AI-driven Inverse Design? Pues muy sencilla. High Throughput Screening en los 90s era una máquina como una ametralladora. ¿Ok? O sea, tú puedes hacer muchos experimentos y a ver qué chicle pega. Es lo que es High Throughput Screening, en cierta manera. Inclusive mi robot ChemSpeed está programado de manera que el entry point es Excel. Imagínate qué chafa era el High Throughput Screening, que lo hacen con Excel los agentes de HTVS. Entonces, nosotros lo pusimos Python y lo controlamos como debes de controlar realmente. Pero el caso es que nosotros lo que haces en esto es AI te dice, prueba estas 5 cosas. Cuando las pruebas, te dice cuáles son las otras 5, 10, 15, 20 para probar. Ahora, obviamente, la tecnología de High Throughput ha cambiado. Hay una cosa que se llama DNA Enabled Library Technologies en pharma. Pueden hacer un frasquito que tiene 10 millones de compuestos. Es impresionante. Todos ahí nadando. Y lo que pueden hacer ahí, entonces, es amplificar con PCR y sacar qué pasó. Nosotros en materiales tenemos una desventaja. Juan lo sabe muy bien y yo también y todos. No tenemos PCR. O sea, no podemos hacer una cosa combinatoria chiquita y amplificar el proceso. Entonces, tenemos que hacer mucho de cada material. Yo hago miligramos y estoy comprando ahorita un robot de escalamiento para poder hacer baterías justamente para Carlos. Estoy comprando un robot de ingeniería química así grande para cocinar compuestos por kilo, casi casi, ¿no? Así como, básicamente como un frasco de tamales así controlado por un robot. Ok. Muy bien, Alan. Entonces, como un reactor de nieves, como un reactor de nieves de nieves de Teposteco. Ok. Entonces, el plan es que nosotros le echamos ganas a los alumnos, ¿no? Y aquí Rosana también dice que ella quiere postdocs mexicanos en su grupo. Entonces, una solución es que después de que lleven clases aquí con nosotros, nosotros nos encargamos de súper prepararlos, ¿no? Como profesores de la facultad, y les mandamos gente extraordinaria haciendo en simulación, ¿no? En síntesis orgánica con Andrés, en robots con Marta, ¿no? Y ya después, pues básicamente se los mandamos, ¿no? Para que terminen su enseñanzas en otros lados. Sí, y luego los traemos de regreso. Claro, desde luego. Los traemos de regreso y los podemos a trabajar aquí. Por supuesto, claro que sí. O claro. en otras dependencias universitarias y en otras universidades de nuestro país. Sí, no, claro. Bueno, y, claro. Y, o hagan sus compañías en México, ¿no? También para hacer todo este tipo de nuevas metodologías de la química para la industria. Muy bien. Pues muchísimo gusto. Un honor tenerlos aquí a los tres invitados. Vamos a seguir con las presentaciones de los demás los siguientes viernes. En principio los alumnos van a estar viendo estas conferencias, no necesariamente hoy, ¿no? Las van a poder ver un par de días y pues listo. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias. Buenas tardes, ¿sí? Aún puedes hacer el cierre oficial, por favor. Ah, perdón. No, está bien, Rachel, perdón. Sí, pues desde luego agradecer a nuestros ponentes del día de hoy, a la doctora Rosana Collepardo, a Juan José de Pablo y Alan Ascuro Gusí, por haber iniciado estas actividades del simposio Nuestros Egresados en el Mundo. Creo que ha sido un buen inicio para celebrar estos 105 años de la fundación de la facultad, así que a todos quienes estuvieron presentes y atentos a este simposio, queremos agradecerles su participación e invitarlos a las siguientes actividades que estaremos anunciando con oportunidad. De esta manera, queremos concluir esta primera sesión de actividades. Desde luego, felicitar a todos los egresados que participan en proyectos, que participan en alguna actividad de la industria química en el mundo, porque son orgullo de nuestro país, de nuestra universidad y sobre todo de esta Facultad de Química. Muchas gracias a todos. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta luego. Okay. Buenas. Thank you.